¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Señoras y señores, sí, tenemos en el programa. Es real, no es ficticio. ¡Volvió! ¡Pesa un montón! ¡Pesa como la mierda! Más trofeos que Fénix. Sí. Y que arriba. Sí. Programa número 35, muchachos, y vamos a recibir a una persona que nos bancó desde el arranque. ¿A cuál viene yo? Al 2. Al 2. Está del programa número 2. Se notaba, ¿no? No, lo que ha mejorado es una cosa de loco. Una cosa de igual loco. Igual. Trajeron igual a aquel el chanta, aquel que no me pasó internet. ¿Que está atrás de cámara? No te quiso dar wifi. No, ¿sabes por qué? Porque ese streamer como que jugó la final contra vos. Ah, claro. Tiraste para el otro lado. Es el sindicato. Es el sindicato. Para el sindicato. Va, tendría el sindicato si aportara al EPS. Ya hablaste mucho. Se parece mucho. Ya está. Ya ganaba, ya está. Muchachos, Horacio el Chino Peralta. Jugador de fútbol, no cocinero. No. Pero por favor, muchachos, recuérdenlo. ¿Qué? Olvídense, nadie me dice jugador de fútbol. Ahora se terminó. Cocina bien en la calle. Hola, Chino, ¿qué vas a cocinar? Y yo pensaba, vos no sabés jugar al fútbol, jugaba, ¿no? Mirá, yo te digo, la publicidad que se viene. Vos como técnico diciéndole al juez, me estás cocinando. Mirá, esa se viene, seguro. Los departamentos de marketing van a ir todos por ahí. Después, vos picando una tabla con las dos manos. Fija, con la dos, una picada con la dos manos. Zurdo, derecho. Aplicalo al programa. Para que en terremoto, mira que se metió bajo la mesa, moviste todo. Pero para. Movió todo. Mira que el tipo está en televisión ahora. Vos, flaco. No puedes hacer cualquier cosa. Podés estar ahí. El tipo ahora, cuando ve. Puedes estar abajo de la mesa, yo mirándote hacia abajo de la mesa. Cuando ve los perfiles, en la cámara, se da cuenta que vos sos un burro bárbaro. ¿Entendés? No, entonces tenés que tener un buen nivel. Diga que el que estaba antes, que lo vamos a traer otra vez, porque vos sos, el que estaba antes también era malo. Pero si no, estás ahí, al borde. Viene el lunes que viene. Y eso de no pasar mi internet, está. Claro. Que el internet de rata. No, porque tengo un mensaje, no le llega de allá. Lo que pasa es que tiene una casa muy grande también, ¿no? ¡Sí! Tengo 100 metros hasta la casa. Entré por el pasillo, 100 metros hasta la barra. Yo vendo un taxi. El barrio donde estábamos antes está un poco... Este es un poco más complicado. Bueno, hay invitados que lo sufrieron. Acá no pararon a nadie. Pará, el otro también. Acá no pararon a nadie. Espero que no arranque, ¿no? Y que dejé el auto allá enfrente. No, al zurdo Lama la rompieron el tiro. Pero fue en la casa de... No. Pero la otra, la otra. Hicimos el programa que... Carísimo. A este se rompieron también porque lo dejó al lado de una chica de naranja ahí y no pagaste. Claro, fue por eso. Fue el error. Después por eso. Bueno, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cómo cambió tu vida después de doping? Notable, para bien. O sea, te dimos el empujón que faltaba. Me faltaba ese empujoncito para terminar la carrera y me lo dieron. ¿Qué le pasa a aquel? ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? Dijiste que estaba todo pronto y seguís tocando cosas. Pero arrancamos tarde. Pero a ver. Hay que decirle a la gente que arrancamos tarde por él, ¿no? Sí, no. Estamos acá sentados. Estábamos todos sentados hace como una hora acá y no podíamos arrancar. Ustedes no llegaron. No, pero aparte... Lo que te va a costar es esa nodada de Wi-Fi. Ah, no. Por favor, todo el programa. Ya que te des una denuncia, vos. Sí. Uy. Sí. Uy. Bueno. ¿Denunciaron? Así son, ¿viste? Ah, la próxima. Bueno, vamos a empezar saludando a la gente. Sean como en la cama, sean precoces, arranquen ya. Este creo que tiene... ¿Dónde me conoces? Sí. Es un mensaje para mí. Se el parrillero, que demora. Después dice... Ignacio Camp dice... Se suspendió por Walcover. ¿Por qué no habla en español la gente? No sé, no entiendo. No sé qué es Walcover. No, Nacho, vamos arriba. Si te gustan los idiomas... ¿Qué? Y ahí ya arrancamos... Mirá, sí. Bueno, pará. Del segundo programa a este, un avance acá. Que... No, bueno, esto es nuestro trofeo. Cerveza de barrio del Bigote López. Del Bigote. Claro. Que volvió a producir después de mucho tiempo por culpa el tema de agua. El tema del agua. Le mandamos un saludo grande. Cerveza espectacular. IPA. Hoy trajimos tres IPA. Sí. Hay también blond, hay también maracuyá. Espectacular. Sí. Maravilloso. El pedo que se agarra. Ácido. Ah, sí, claro. También lo vamos a probar. ¿Para qué venimos? ¿Para qué venimos? El pedo que se agarra. Alcohol rectificado, igual. Sí, claro. Vos lo probás. De onda. Y jugo cap. Saludo también a Giovanni Cartategui, un fenómeno. Pablo, dice: saludo del barrio que salió el Chino, Flor de Maroña. Después Lucas Gallo. Qué jugador el Chino, bueno. Cintia, casi tira todo, dice. Claro, el terremoto que lo vio recién, el terremoto. Segundo terremoto. Se metió abajo de la mesa, no sé qué estaba haciendo.
Poco lo hace siempre. Estabas buscando la contraseña de Wi-Fi. Vamos a hacérmela. Cintia es mi novia, que es prima de. De mi pareja. De tu pareja. Y que ya le decimos que no va a haber, no va a sobrar nada. Que ya venía. Y me dijo, te acompaño, esperé preguntarle a Cintia si está. Cintia está trabajando, algo le contestó. Tupper, me dijo, llévate el tupper que no vamos a cocinar hoy. No, pasa no, que decirle a Guille que si no, acá está el encargado, no hay tupper para nada. Acá se termina todo. Perfecto, perfecto. Ah, no, pero ¿sabes por qué? Porque él, así como lo ve, pone la carne tarde, tuvimos que apretarlo. Pone la carne tarde, para que sobre y llevárselo al otro día al trabajo. A la razón. Bien vos. Bien, perfecto. Esto se termina todo acá y la carne te queda para mañana. No es así. Pará, hablando de cocinar. Cuando nosotros estábamos recordando ahora el primer programa que viniste. Sí. El segundo programa, que nos decía que compañeros del cuerpo técnico, amigos, te empezaban a decir, te invitaban a algún lado y te decían, bueno, ahora ponete a cocinar. Ah, cuando empezó, claro, porque empezó el programa ahí. Esas lecciones, ¿cuánto incidieron? Nunca más fui. Nunca. Nada, las primeras tres marché, después no fui más. Vamos a hacer una comida en casa, dale. No voy. A lo último le decía, pa, estoy complicado, no puedo llegar. Claro, si me iban a cocinar a mí de acá. Bueno, si una comida te lo de siempre, 25 personas. Claro. No, llegaba y decía, venite, vamos a comer algo en casa. Y cuando llegaba decía, ahí tenés todo, dale, cociná. Ya está. Estaba practicando mucho. ¿Pero te entró a gustar la cocina? O... Sí, a medida que vas cocinando, sí, te empieza a gustar. O sea, más allá de cocinar en casa y probar y distintos platos que uno no estaba acostumbrado, porque la realidad es que no hacían un huevo frito, empezás a cocinar y empezás a competir y ya después te interesa. Empezás a estudiar, empezás... lo dije, en mi Instagram, en mis redes sociales tenía todo de fútbol, de cacerías, de pesca, que a mí me gustaba. Y llegó un momento que era todo de cocina. No me aparecía ni pesca, ni fútbol, ni todo cocina. Te van quedando las cosas y te van mandando, sí, te van a tus redes todo lo que vos buscas más. Era una locura, todo de cocina. A mí me parece en la época de Masterchef fue todo así. Pero increíble cómo de la nada, como decís vos, pasaste a ganar. Aprendés. Pará. Y gente que cocinó toda la vida. Y le ganaste a gente que cocinó toda la vida. Pero pará, te animás a aprender, vos también podés. Sí. Mirá que. Sí, porque. 35 programas, 30 asados y no aprendí todavía. Pero no aprendí porque todavía. Te pasa eso también. Más allá de lo que puedas estudiar, aprendés en la cocina. Aprendés con. Yo lo dije, aprendés con los. Con los consejos que le dan a los compañeros que estaban en el programa, con los consejos que dan los chefs, con la gente que está afuera también. Hay una que producción no se ve. Atrás, ¿no? Hay una producción que no se ve, que está buenísimo, que siempre están ahí, que cuando te pones nervioso, porque es algo que vos no haces, están para apoyarte, para tranquilizarte, para más o menos guiarte por donde. ¿Te hacen el plato? En casa creían que sí. Vos sabés que cada vez que presentaba un plato me decían en familia, no, eso es mentira. Eso, viene alguien, te hace el plato y vos salís con el plato. Cada vez tuviste que empezar a probarlo, decir, no, mirá, lo voy a hacer yo, pipa. Lo he hecho varios platos. Tomá. Y por eso mismo. Ahora cada vez que hagas una comida y te quede mal, vale, dale, que vos te la hacías entonces. No, esto que me hace. Fui el otro día al programa, un programa de la tarde y que había que hacer una réplica de una torta, claro. Y yo era todo minucioso. Y claro, teníamos 25 minutos. Claro. Tengo la foto por ahí. Cuando presenté la réplica, tenía que hacer la réplica de una torta de Shrek. Y parecía el sapo Ruperto. Un desastre. Estaba deprimido. Y claro, sí, estaba mirando el cielo. No sé, lo hice mirando para arriba, mal. Pero estás más distendido, haces otras cosas. Pero claro, creo que en la cocina aprendí mucho para lo que sabía cuando llegué. Y de hecho, bueno, ganar es algo muy lindo. Podía haber ganado TAP también porque cocina muy bien. O cualquiera de nosotros. No, ahí todo el mundo me dice, dejá de ser bueno y ganaste. Hasta ahí no, pará. Pero sí, aprendés mucho. Y la verdad, cosas impensadas. Que cuando terminaban los platos que te decían levantar las manos y mirabas y decías, yo no pude haber hecho esto. Cosas así me pasaron en todo el transcurso del programa. Qué imponente. Y el gen competitivo seguía igual. Sí, vos sabés que hay momentos en la competencia. En un momento de la competencia, lo dije varias veces, que estás con cocineros. Por ejemplo, Jimena es una muchacha que estudió mucho, Jimena Márquez. Emi también ensayaba, Tab, un montón de compañeros que ensayaban y cocinaban bien. Pero llegó un momento que ya vi que era competencia. En un momento había un... éramos 11, creo que éramos 11. Y había. Cuando éramos 11. Te diste cuenta que iba por otro lado. Éramos 11 y tenía que cocinar. Tenías que tener proteína. Era de a dos. Y a mí me dejaron último. Solo los que ganaron el juego, que elegían quién cocinaba con qué. A mí me dejaron solo con los langostinos, que era lo peor. Y cuando dije,
Ah, me dejaron solo, los empecé a mirar a todos y dije, ahora empezó una competencia. Ahí yo me vi competidor de ellos. Antes yo pasaba contento por pasar, pero no pensaba tanto en la competencia, más allá de que sos competitivo. Pero ahí dije, ah, ahora sí tienen miedo de que me quieren tirar para afuera. Dije, bueno, o ahora paso y se les va a complicar, o me quedo en el camino, porque era difícil. Era bravo. No, y me enojé ese día porque dije, ¿sí? me quieren bombear con los langostinos, me dejaron solo, yo pesco de toda la vida de chiquito y me llevo bien con los langostinos, para encarnar, para todo, sé limpiarlos y eso. Y creo que salí segundo plato o primer plato ese día y dije, ahora empezó la competencia. Ahí despertaron a Peralta. Ahí despertaron a Peralta. ¿Y quién tiene esto? ¿Quién tiene esto? No, vos que lo querías. De la gente que no conocías, que estaba ahí, ¿cuál? ¿Qué persona es de vos? Este. No lo conocía. No, un crack. No, crack. Muchos. Me queda de Frankie, que es el cantante de rock. Después, Frank Lampariel, un fenómeno. Hincha de Rampla, hincha de Rampla. Con el Ronco se llevaban muy bien porque eran los dos. Pero después un montón de gente, qué sé yo, mismo Tab, todos los que conocí, a Adrianita, Adriana Aguirre es. Adriana, que es. Adriana da Silva, Bien, por fin, vos. Solo 25, pero ya está. No opines más nada. Era ese el aporte. Ya está. Yo estudio y ellos no. Claro. Adrianita, Adrianita es una fenómena. Después Silvia Klichen. Creo que todos ahí estuvo desde el principio. El menor, lo conocí ahí. El menor. Mi hija se enloquecía con el menor. Yo no sé quién es. El cantante. Es un cantante. Le gustaba. Comé. Muy hincha también. Muy a favor del chino. Me daba para adelante siempre. ¿Sí? Pero después todo al Ronco, bueno, más allá de conocerlo por el fútbol. También Nubel, conocer a Nubel, que va a ver en la tele. Nubel dice que es Nubel, un personaje. Es un personaje, un fenómeno. Pero creo que todos, el grupo en general. Más allá de la competencia, que en sí es una competencia, creo que se armó un buen grupo y nada, pasamos bien. Es como lo digo siempre. Sobre todo vos que te decís esto. Claro. Pero no es uno que compite toda la vida, sabes de que es así. La final es uno gana y otro pierde. Claro, pero no. Demostrate en tu deporte, que es colectivo. Bueno, es un grupo. Ahora demostrate que sos el mejor. Individualmente. Claro, sí. Que lo que sale segundo, tercero, son todos fracasados. No es así. Fracasado, te leo que el punto. Fracasado. Ponía la imagen de todos y ponía fracasado. Se lo dedico a todos los fracasados. Y la siguiente historia. De ninguna manera. Obvio, no lo ibas a hacer. Horacio, pero de esa final, ¿cómo hiciste para aguantar la tribuna? Porque estaba bravo cocinar. Salados. Y estaba tu pareja, tu hija, mi hija, todo. Insoportable. Dale. Y tu amiga también estaba, ¿no? Mi hermana. Tu hermana, perdón. Mi hermana, mi sobrina, los que fueron a apoyarme de casa, la familia, mi hermana, mi pareja, mi hija y mi sobrina. En sí, cuando sale el programa que yo lo veo, que lo estoy viviendo ahí, no escucho tanto. Lo que pasa es que la gente escucha porque ellos tienen micrófono, claro, pero ahí abajo no los escucha. Pero igual me enloquecieron, porque yo los escuchaba a todos, no identificaba de dónde venía, pero era pero un si sos medio calentón. Tipo como la cancha. Sí. Yo soy medio calentón, le hubiese dicho, vení a cocinar vos. Callate un poquito. Callate un poquito, que estoy nervioso. La concentración, imagino que igual. Sí, claro, igual en el último programa es la presión de ser el de un programa y todo, como que te trancás un poco, después agarrás el hilo de lo que es la cocina y te volvés a concentrar y lo haces, pero al principio estuvo complicado, así, y todo gritaba, una locura. Pa, yo imagino, el último programa, los nervios, vas cortando algo, te cortás el dedo, la cagada. ¿Vos sabés que fue algo? Talent el año que viene, ¿no? Con algún, a cantar o algo así. Algo, en alguna otra. Algo te fue algo, no, botón dorado, claro, jurado, pack. Botón dorado. A todos le doy botón dorado. Pero algo que no me pasó en toda la competencia, que creo que a todos le pasó, cortarse. Lo único bueno que creo que, bueno, más, lo único no, bueno para mí que no me corté, pero no me corté ni una vez en todo el programa. Y todos, si vemos todo el recorrido del programa, se cortaron casi todos. Me quemé alguna vez un poquito, pero cortarme con los cuchillos no. Bueno, ya te va a pasar.
La experiencia de cazar. No, no cocino más. No, la experiencia de cazar, capaz. De cazar. Sí, también, pero. ¿Qué tiene que ver? Yo sí, boludo, cuchillo. Manejá cuchillo. Para mí, que el miedo, cuando aprendí, carado, aprendí pero a. Pero una cosa que sea pastor, una cosa que me vas a cortar cebolla, que es chiquito. Claro, aprendí y tenía mucho cuidado de no cortarme. Siempre empujaba los dedos. Si había que hacerlo así, yo hacía así. Claro. No cortarme. Entonces, claro, creo que el miedo era de no cortarme. No, maneja los dos perfiles. Pescar, manejás en suelo, que es mucho peor, ¿no? Te llevas a agarrar con el suelo. Ah, sí. ¿Cuál fue el primer plato que dijiste? Vos, la puta madre, qué bien que cocino. Voy mañana a cenar en casa y los mato a todos. No, creo que cuando hice el plato de los langostinos, eso, ese plato me quedó muy bien. Aparte que era, me acuerdo que era comida india y estaba viendo una persona, una chef, a explicarnos todo lo que teníamos que hacer. Era comida picante, que también eso influye mucho porque a veces te pasás. Pero yo me pasé. Me pasé, no. El paladar de los chefs es muy diferente al de nosotros, claro, y más el de la chef india que vino, que estaba re acostumbrada. Entonces, la gente come picante, bueno, te habrá pasado como que como en picante, México. A mí me gusta. En México se van a la mierda. Pero cocinando me enchilé todo, era un fuego. <la mía. risa> Dije, bueno, si yo estoy así, que sea lo que Dios quiera, pero se enchilen todos, ¿no? Pensando. Y cuando probó, que yo tenía un poco de miedo por todo el picante que tenía, la chef india, que fue la que nos hizo los platos, lo que nos explicó cómo hacerlo, dijo que el picante era espectacular, la cantidad que tenía, entonces dije, pasa fe. O sea que básicamente comprobamos que la gente que está acostumbrada a eso le gusta básicamente quemarse la claro. Tata. No, tenés que comer. Lo que te explica es que tenés que comer y después de un ratito empezar a sentir el picor. Bueno, claro, pero tiene tu. Hay una historia conocida de Eduardo Acevedo, el hijo, cuando fueron a México, que no sé qué carajo fue que comió, que se le vio al carajo el picante y le quedó la garganta quemada para siempre. Claro. O sea, para siempre no sé, pero yo a mí me ha tocado agarrar chile habanero, tocarlos sin querer y estar así comiendo todo y después hacer así y te prende fuego. No. Prendía fuego, sí, de verdad, literal. Y vos ves al mexicano o algún uruguayo que está allá, que está acostumbrado hace muchos años, y lo pican y se lo comen de a pedazo. Y decís, ¿cómo pueden hacer eso? Una locura. Qué demencia. Hablando de comida. Sí, por favor, comé chino, dale. Estás en frío. Dale, claro. Y sí, sos un desastre. No has aprendido nada. Dale, dale. ¿Viste? Ahí está el tip. La bracita acá abajo, papi. Está. Está fría, mirá, y tengo la mano apoyada, mirá. Toma. Ah, eso es lo que pasó. ¡Vamos! ¡Vamos arriba, chef! ¡Dale! Me gusta estamos trayendo gente. Estamos trayendo gente para mirar a Mauro. Sí. No, Mauro, mentira. Sí, Mauro, sí. ¿A dónde sí. vas a comer, ¿no? Carne. ¿Carne de dónde, Guille? Sí, ¿querés hacer el mejor asado del mundo? Lo puedo decir, ¿no? Sí. Yo antes de venir me llamó Guille y me dijo: mirá que ahora hasta regalo tenemos. Ey, que estos se van para arriba rapidísimo. Ah. Bueno, parió. Por eso viniste. ¿Querés hacer la mejor carne del mundo? Arroba pg.mercadodecarne. Variedad de carnes, corte premium, pollo, chorizo. La verdad, te atiende el amigo Juan Vique ahí en el shopping. Arriba, Juan. Gorda. Juan, estoy por ahí en breve. Vamos arriba. Gran bolso. Si va, te va a calambrar las pelotas. No pasa nada, estamos ahí. Palquista. ¿Qué me va a decir nada? Sí, General Paz 1428, esquina Caramburú, como le gusta decir a Badillo, esquina Caramburú, en el shopping de Punta Gorda. Te puede comunicar al 092-648251, 092-648251. Sí. El mejor asado del mundo, no el mejor asador, pero sí el mejor asado. Espectacular, espectacular. Bueno. Le mandamos un saludo. ¿Te das cuenta que si será bueno el asado que queda rico? Hasta mí me queda. Hasta haciéndolo Mauro. Hasta este combate de boxeo, ¿lo hace? Pero Mauro ha mejorado muchísimo el programa 2 a 2. Una locura. Sí, te vi el programa 2, andabas estresado, te acuerdas, para arriba, para abajo. Ay, el fuego y una cosa. ¿Y ahora? Bueno, ya vas, vení, ponés esto controlado. Vale decir que ahora le dimos un lugar un poco más protagonista al asado, ¿no? La anterior vez tenía que irse allá atrás. Claro. Asar. Volví a que estuvo creo sí, que 15 minutos en el programa. No, te razón. Sí, fue el mejor programa. Y fue el mejor programa. Yo creo que está cocinando mejor por lo que está tomando acá al rato. Es el calor de la parrilla, ¿eh? Cerveza de barrio, ¿dónde la encontrás? En La Trinchera, hermano, Constituyente, Andrés Martínez Trueba, el mejor lugar del mundo, sobre todo, ¿sabes para quiénes? ¿Para quiénes? Para los estudiantes de ciencias sociales que se dan cuenta que no tienen que estudiar más, claro, hermano. Que ves esa carrera de porquería que terminás así, como vos,
No lo ven, pero como vos. Imagínense. La gente que necesita carreras tradicionales, futbolista, sí, abogado, escribano, y contador. Y narcotraficante. Bueno, exactamente lo que necesita un narcotraficante. Abogado, contador y escribano para los offshore que limpian la guita. Un amigo dice, ¿entienden? Hay que prender fuego a esa facultad. Ahí están todos los males de esta sociedad. Trabajadores sociales, sociólogos. Lo raro es que vos no tenés amigos. Psicólogos que saben cómo. Bueno, eso no es derecho. No, en la trinchera. Así que la cerveza del bigote que te manda salud, dijo un cray chino. Ya vamos a saludar con lo otro. Sí. ¿Cuánto va el bigote? Porque un casillero mínimo para los que vieron. Tenemos. ¿No? Sí. Vamos arriba, bigote. No, tres cervecitas. Bigote, ahora, tres cervecitas por programa no va, no corre. Claro. No, ahí, para vos. No. Para vos, ponete ahí. Mentira, bigote, te queremos, lo queremos. Lo queremos. Peralta no va a ver actuar. Sí. Peralta no va a ver actuar. Espero que lo aprecies y además como tenés contacto con Canal 10, claro, espero que lleve. Viste a Jimena Márquez, que dramaturga, ¿viste? Por supuesto. Sí. Guille. ¿Qué? ¿Vos haces compras por internet? Sí, hago muchas compras. El tema es que demora en llegar, no llega cuando necesito. ¿Sabés por qué es eso, Guille? ¿Por qué? Porque seguro... ¿Seguro? ¿Qué? Boludo, ¿qué? No te llegan por dinero. ¡Claro! Este es un pique para todos los que venden online. Si tenés un comercio, un emprendimiento y querés dejar a tus clientes contentos, contratá los servicios con Districad. Son el mejor servicio de logística del país. El mejor, ¿eh? El mejor. El mejor lejos. El mejor. Te trasladan lo que quieras, no importa el tamaño. Y muy importante. No importa el tamaño. Hacen entregas en el día. Si quieres un servicio de envíos rápido, seguro y confiable, sí, llama a Districad 097-409-462. Repetimos, 097-409-462. Districad. Los mejores, ¿eh? Los mejores en logística para e-commerce. ¿Lo pensaste? Ya llegó. ¿Te dormiste? ¿Estás durmiendo? La verdad, la actuación de usted es espectacular. ¿Viste? La dormida que se me pegó aquí arriba. No. ¿Qué te pasó? ¿Estabas mirando de costado la compu a ver si había algo? No, perfecto. No vale mirar Xvideo mientras haces eso. No. Estaba escuchando. Se acercó la oreja al micrófono. Sí, en los comentarios se empezaba a escuchar. Acá hay un comentario que dice Pampero Cuadro Chico. 4-0 ganamos. 4-0 ganamos. A los milicos. Yo te estoy diciendo el comentario. 4-0 le ganamos a Deportivo Naval. A los milicos. Corrían los muchachos, corrían y ganamos nosotros. O sea, ya te agarramos. Con esta zapán. Mirá, vos. Sé que lo hicieron correr mucho, bien. Pero una que está alguien con menos pinta de jugar de fútbol que no. Aquí, el que está atrás. No. Sí. Que nosotros cuatro, sí, acá. Sí, acá. No digas nada porque él te dio un par de campeonatos uruguayos, así que callate. Un saludo a todo el plantel de Pampero. Hay varios espectadores. Sí, bueno, entonces sí, el saludo. Lástima que se fuma. Pierina Accesorios, caravanas, collares, todo lo que quieran, Pierina Accesorios. Para indumentaria femenina, @sarlet_baja. Uy, también lo pueden seguir en Instagram. El chino empezó que estaba. Me tiene asombrado el segundo programa que vine era todo nosotros, bla, bla, bla. Y ahora. Cortan. Sí. No. Y yo estaba tomando Nix Guaraná. Palopa. Me acuerdo, sí. Y te acordás del gramo de... No, eso no. No, mentira. Un saludo, ¿puedo mandar? Sí. No. Para Gastón de MGR, que el otro día fui a comprar una camiseta de Fénix y me dijo, vos sos de Fénix, el hincha de Fénix, de doping positivo. Pará que hay un gato. Los gatos tienen un hambre. Vos, el gato de mierda este, sacalo. Pará que lo voy a entrar. Entralo, así se sube a la parrilla a comer ahí. Vení, entrá. No me pueden agarrar. En Rosario los comen, así que sí que se cuiden. Mirá. No, qué grandote que está. Dale, a ver si dejás de miau. Ahí está, claro, el gato, ahí está. Dale, el perro, todo. Sí, el perro. Se ve que no quiso. Se juntó con el perrito. Esperá. Bueno, no te quieras, animal. Acá lo hiciste. Comida. Le da de comer. Seguí contando. Afuera, por hijo. No, por qué. Dejá tu pase. El único perro que entra acá es... Ah, no te animas a decirlo. Te amenazó y te arcaje. Rocky Balboa. ¡No! Sigue el programa, nos da me gusta a todos los videos. ¿Sabes qué pasa? Es un típico periodista. Yo lo vi al programa de Rocky, estuvo bueno. ¿Sabes qué fue amenazado? Faltaba un jugador que pasó por defensor.
gigante, grande, pesado. Es que el programa, tiró, que el programa se ha visto, nos cagó. Ya no podemos hacer chiste con algún jugador o algo. Ah, pero podemos matarlo a todos igual. Sí. Pero no, joda. No, pero me, no. Sí, pero que saber la realidad. Diga la realidad. Vos jugaste. Este, no, diga la realidad. Ah, bueno, está. Este, no, este cerdo. Pero diga la realidad. Terminó todo bien y terminamos hablando. Le contaron y el tipo lo amenazó, tenía miedo. Sebastián Piri. Sí. También. Seba Piri. Bueno, era un crack, pero. Te amenaza Seba Piri. Te elegiste el peor. No, un crack, el mejor 5 que pasó por este país. Ah, claro, está. De lo mejor, mira, está Seba Piri y después viene el Canario García, Odulio, el ruso. No, el ruso, claro. Ni pica, Valverde ahí la mitad tampoco, Bentancur ni pica. Nicolás Ramos, otro perro. Pablo Leanone, porque vino al programa. No, Nico Ramos es el mejor zaguero del país. Zaguero de Cerro que sigue el programa. Para nosotros los que siguen el programa. Claro, son los mejores. Tiene problema Aguirre. Fenómeno. Todo lo que sigan el programa, fenómeno. Lo que el no Lolo lo sigan, que quiere venir. El Lolo, el más fanático del programa y tiene miedo a la cámara, dice. Nah. El Lolo. Mentira. Y todos los que vienen acá y le contamos dicen mentira. Claro, y él nos sigue diciendo que sí. No lo deben dejar venir, pero es mentira. El Godzilla dice eso. Es un crack. El Godzilla dijo eso. Venga, majo, no pasa nada. Entretenido todo. Pero que venga, como. Claro, pasa que tiene 43 hijos. Sí. Que nos cuidan. La abuela, que lo ponga a cuidar a la abuela. Claro, que se puede solo. El grande cuida más chico, tiene un montón. Yo lo sigo al Lolo siempre y estaba subiendo historia todo el día. Alcanza pelotas uno. No, hay uno que juega. Ah, ¿no tiene alcanza pelotas, Fenning? No, tiene que poner el hijo del Lolo. Y sí. Nada, tiene. Está perfecto. Así que bueno. Y un saludo también a G, me dijo que ese. Me dijo, en Twitter soy G. Que me dijo que le mando un saludo en el programa. Que lo crucé en un cumpleaños y me dijo Guille López. Y bueno, era hincha de Peñarol. Y que miraba a doble positivo. Así que también un saludo. G. Viste que ahora tenemos saludos. En el segundo programa no lo conocía a nadie. Una locura. Bueno, ahora tampoco. Yo le mando un saludo a un amigo, Fede Fuentes, fanático nacional. Fanático nacional, que una vez me recomendó. En los juveniles Nacional, el mejor es el Pajarito Márquez. Suárez, ese que hablan todos, es un desastre. Si sabrás de fútbol. Te mando un saludo. Con Suárez le mate. Me encanta que callan tus amigos. Después, que el chino. Que les cocines algo a los hijos del Lolo. Claro, le dejás la comida pronta. Ahí va, podría ser para traerlo. Vamos a hacer una pausa. Vamos. Bien. Y en el segundo bloque. En el segundo bloque. Las preguntas de la gente. Sí. Y como 14.000 auspiciantes. Y el espacio. ¿No? Bien. Queda que le mando el real. Y el espacio districado. Porque ahora vamos a aprovechar a comer el asado. Y Mauro tiene una camiseta. Sí. No, y regalo también. Tenemos regalo. Pero lo vamos a dejar para el final el regalo. Sí, esperá. No sé qué es esto, si tenemos postre o piensan hacer algún postre. Nunca lo usamos. Tenemos la cuchara. Le vamos a hacer preguntas que nunca le hicieron. Necesitamos un sponsor que nos traiga el postre, porque las cucharas están prontas. Para el postre lo ibas a traer vos. No, mentira. Estaba muy ocupado, no puedo ponerme a cocinar acá. ¿Ah, no hay postre? No. ¿Ah, no hay postre? Ahora compro un helado acá. Yo me llevo. Ah, entonces, termino el programa. Buenísimo. Precisamos un sponsor con el que nos mande los postres. Vos, mande los postres. Ahí, ya la ponemos a Jimena en la pastelería, que nos mande los postres. ¡Opa! ¡Epa! ¡No! Para Jimena nada. Claro. Nada. Nos manda espectaculares aparte de los postres. Dos helados. No, pero hacerle publicidad cuando nos mande. Le hacemos publicidad cuando nos mande. Bueno, pero ya la ponemos a Jimena. Estamos ahí. Ya la comprometimos. Ya está. Una presión tiene que no va a dormir. Yo creo que está llorando ya en la casa. Sí, ya no sabe qué hacer. Les mandamos un saludo grande a todos los que nos siguen mandando saludos también. Vamos a la primera pausa. Vamos, sí. Vamos a comer carne mientras ustedes nos ven comiendo carne. La gente pregunta si cocina el chino. No. MGR es sinónimo de cuadro chico. Dicen no. Porque lo tiene Danubio. Por eso. Nosotros el Salud lo tenemos. Claro. Salud cuadro grande. Danubio es el defensor de la ciudad. Casi me compro la de Platense. Guille. La de Platense está hermosa. Después seguimos con los chicos. Chico, la tenés vos, le dice otro. La gente en el chat se pone. Síganse insultando. Vamos a la pausa. Ya venimos. Rápido, seguro, fácil y completo. Lo que necesites llega a tu puerta. Districad, todo te lo entrega mejor. Districad siempre te llega. Districad siempre te llega. Districad siempre te llega. Visítanos en districad.com.uy. you
Ah, otra vez. Bien. Te revisa. Te está humando el programa. Ahora sale el vapor ahí todo. Ah, ¿sale mucho? No, está bien. ¿Bien? Es el humo de aquí. Sí, yo a veces tengo que. Vos. Qué peleador, ¿no? Y ahora sí. que le puso brasa para bueno, ahora me está quemando todo. No. Listo, no sé cómo nos ven ahí, pero. Comente que se queme. Acá hay que poner una madera abajo. Acá es Londres esto. Ah, bueno. Londres. Ah, no, si tiene patitas, no se calientan esas patas. No, el mantel. El olor ha quemado. Dale, que hay. Rápido que se quema. No. Pero no se calienta. Ahora sí. Está quemando todo el pan, pero no se calienta. Te tiene que hacer todo, ¿verdad? No. Mirá que el programa que viene no viene. El programa que viene. Andás bien, andás bien. Lo que has mejorado. ¿Puedes ser tu discípulo en el próximo? Del 2 a este. ¿Qué es? ¿30 y? 5. Olvídate. Pará, ¿puedes ser tu discípulo? Tardó 33 programas en hacer el punto de la carne, pero... ¿No precisas a alguien para el próximo programa? ¿Un discípulo? Yo te... ¿Me llevás? No, te ayudo ahí. Ah, nada, llevame. No, mirá el tremendo asado que cocinaste. Lo que pasa que es de... Toma, compa. ¡Sí! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¿Quieres dar la vuelta? No, no puedo. No llego. Me muero, boludo. ¿No sabes cómo es aparte? Siento de Fénix, no. Segundo bloque de doping positivo, muchachos. ¿Qué tenemos? Desde el Palacio de la Luz que no es un incendio como este. ¿Cómo? Del Palacio de la Luz que no es un incendio como este. No hablamos ni 5 segundos de fútbol, ¿no? Nada. No vamos a hablar de fútbol. No, la gente no habla de fútbol. Para presentar el segundo bloque, vamos a presentarlo. Perdón que te voy a ignorar eso, pero lo hago de forma, digo... Lo hago porque eso ya tiene de julio, claro. Yo soy el conductor aparte, puedes hacer lo que querés. Sí, exactamente. Estás echado, Wicho. Pará, estás haciendo cualquier cosa, ya te diste cuenta, ¿no? Ahí atrás de cámara, cualquier cosa. Vieja, te pones cosas viejas. No, vamos a si vos. ¿Vos querés que los avisos se caigan? Claro. Sí. ¿Vos pensás que ese aviso te va a comer? Hoy no te podemos pagar. Es un pacto. Es su frase. Así que voy a hacerlo con este guión que tengo acá. ¿Te estresaste tanto con la declaración jurada del IRPF o del IVA que te diste cuenta que metiste la pata? ¿Qué pasó, Gastón? La DGI. Me están persiguiendo. Oh, no tiene otro. Pará. No te preocupes, Wilson. Podés corregir los mismos, es decir, las declaraciones juradas, realizando una reliquidación. ¿Cómo? Exactamente. Contactate con DCI Asociados para solucionar el error y así evitar un nuevo estrés. Comunicate al Instagram, @estudioserón, con C, sí. O al teléfono 092-718-759. Estudio DC y Asociados. Muchachos, 092-718-759. Le mandamos un saludo enorme a Daniel Cerón, que nos mira todos los programas. Sí, aguante River, loco. Es esta de River. Sube la camiseta ahí. Sí, acá de River. La de Mauro. Le estamos haciendo triple camiseta. A Casa de Galicia le estamos haciendo. Ya no existe. El saludo al Círculo Católico del negocio que hizo. Sí. Bien ministro, ¿eh? Buen ministro, le regalaste. Genial. Bueno. Espacio Distrital. Sí. ¿Es mentira? No. ¿Ah? ¿Vos que trabajás en el conservador? El que calla otorga. No, no digo nada. Chachos, Espacio Distrital. Vos están espectacular, ¿no? Prendió fuego. Mándame otro. A ver qué otro. Bueno, lo que pasa es que el otro es el que nos estamos que el otro es para final. Ah, no, claro, perdón. Hay uno en el medio. Perdón, hamburguesas Tiberio. ¡Ay, hamburguesas! Ah, que la hamburguesa... Hamburguesa, mandá para acá también. Para los cuando vaya Horacio Peralta... No, ustedes, todo. Andá. Cuando vaya Horacio Peralta, como 14.000 publicidades tiene, uno solo regala. No, la cerveza. No, pará. Vamos a empezar a pedirle que den para el programa y que a los invitados tengan que decir. Sí, a los invitados, ey. ¿Sabes si no, váyanse. ¿Sabes lo, todo lo que traen? ¿Por qué te pensás que vine? Dijo una amiga. Andá, PG. Claro, ahí voy a ir, ya me dijiste. No, ya, el bolso ya te vendrá. Me trajiste con eso, me dijiste. Yo creo que te regalé la mercería directamente a vos. Tenés regalo, me dijiste. Tiberio, las mejores hamburguesas en donde el mundo. Ayer comí. ¿Ayer? Sí. Oakward cerca del Palacio, lo puedo buscar en tiberio.burgers, tienen pedidos por WhatsApp, también tienen pedidos por Instagram, incluso le pueden hablar y... Gente espectacular, Gonza, que es el que maneja las hamburguesas y además maneja también muchas veces los pedidos. Un crack total, compañero de Pampero. Le mandamos un saludo enorme, unas hamburguesas. Su vida no la maneja bien, pero... No, para las nada. Hamburguesas... Para nada. Espectacular. Si maneja bien su vida, no lo queremos después. Si maneja bien su vida, no tiene que estar acá. Y nos queda un sponsor, que lo vamos a dejar para el final, porque es el que te va a tratar mejor. Ah, perfecto. Pero lo dejamos para el final. Así que ahora vamos a ir con el Espacio Districal.
Peralta es un seguidor nuestro, ya hace tiempo, ya ha visto alguno de los espacios, pero vamos a explicarle también al público, porque el público se renueva, obviamente. Siempre, ¿no? Me gané el auto. Ayer, sí. Hay un auto 0 kilómetros. A fin de año. No des esa promesa que después sabemos sí, que vamos a pagar. Con todo lo que debes. ¿Qué debes hacer? Van a pensar que lo robaste, Wilson. En Wilson. Vez de 30, claro. 35 años presa. El día que te agarre, Wilson. Voy a estar liquidado ya. El espacio de Tricad, muchachos, es bien simple. Le mostramos 5 objetos al invitado en este papel que ha sido reutilizado de forma incesante. No tenemos ganas de imprimir. Sí, es como la camiseta de Fénix. Ni tenemos, ni tenemos plata para la tinta, ¿no? Y con eso, con el espacio distrital, te mostramos estos 5 objetos. Vos tenés que decir a qué ex compañero, compañero, si querés, dirigido. Compañero de Masterchef. Compañero de Masterchef. ¿También? Bien. Y bueno, bien. Puedo aplicar. Se merece que vos le envíes estos objetos a través de Districa. Perfecto. Los mejores en logística para e-commerce. Así que vamos a arrancar. Te voy a mostrar primero el objeto a vos, se lo voy a mostrar al público también. Hacemos más lento la aplicación. Ya, esto lo tengo bien claro. ¿Qué es? Estamos hablando de un balón de oro, lo pueden ver acá, bien cerquita, miren. Bien. Sí. Balón de oro, conocido por todos. ¿A quién le enviarías este balón de oro? Hoy no lo tenemos presente, se lo enviamos a la familia. Pero este balón para mí, toda mi vida, para Fabián. Va a venir. No tiene lugar a duda esto a quién se lo podría haber dicho. Sí. Merecido. ¿Qué? Merecidísimo. Nadie como él. Que ahora estamos, te lo dije fuera de cámara. Ahí, y a todos los que nos ven, ahí, están haciendo un... Me llamaron justo después del concurso que están haciendo, quieren hacerle un monumento en Paso de los Toros y hay unos números de cuenta que ya después los pasaremos para aportar un pesito, dos pesitos. Es muy poca la plata que se precisa para hacerle un homenaje a Fabián. Creo que todos van a estar de acuerdo en aportar un poquito de cada uno para llegar a eso. Lo merece, pero hay una cosa que ustedes los jugadores siempre lo dicen todos, el cómo te recuerdan tus compañeros, tus rivales, y es ese homenaje. No, quieren hacer poco que los tienen. Quieren hacerle una estatua. Es muy difícil, se los comenté afuera, es muy difícil para uno meterse en esas cosas, porque me ha pasado antes de meterme en algún evento o algo a beneficio y que el que hacía el beneficio era para él. Claro. Lo expliqué a la gente que se contactó conmigo, pero creo que más que publicitarlo y tratar de juntar esos pesos que necesitan para el escultor y para los materiales para la estatua, creo que va a salir. Lo quieren hacer para la fecha de cumpleaños de Fabián, que es 14 de octubre, de noviembre, por ahí, de que me lo mandaron, no me acuerdo. Pero bueno, es todo. Ni hablar, toda mi vida lo dije, para la familia de Fabián. Fenómeno. Qué grande. Vamos. Qué grande. Saludo grande a la familia de Fabián también. Sí. Qué jugador. ¡Oh! ¿Qué vendría a hacer? Porque tiene truco. Vas a ver. Esto es un disfraz de payaso. Sí. El disfraz de payaso para el compañero, la verdad, más rompehuevo. El que más jodas. El que más jodas así. El que más jodas así. El que te reía y disfrutabas. Hasta algún momento decía, déjame de romper las pelotas. Estamos en un corre. Claro, tengo uno que recién le hablamos, que es un compañero en equipo, rival de compañero de selección, rival del equipo, que es el Lolo que se le podía dar. Pero tengo otro, pero claro, Lolo es uno, pero tengo otro que es de esos que decís vos, cortala porque te reviento la cosa. Que es Javier Ernesto Chevantón. Que es de eso, ¿sí? De que es tremendo rompepelota, pero llega un momento que atomiza tanto que decís, le he llegado a decir, la próxima vez que me jodas te rompo la cabeza. Y ahí es cuando se da cuenta que esto está mal y se va. Para el Lolo es un crack, también se lo merece, pero el pesado de los pesados es el Cheva. ¿Cuál fue la peor del Cheva? Un montón ahí, pero yo qué sé. Ahora. Sí, mientras vamos diciendo, sí, Wilson, sí. ¿Qué te va a perseguir la DGI si en el EPS tenés los aportes en banco? No sé. En blanco, se refiere en blanco. Pero yo te digo, me gusta que los seguidores de Wilson escriban como Wilson. ¿Se fue el sonido? ¡Pero está blanco! ¡Se fue el sonido! ¿Qué estás haciendo? Estoy probando. ¿Qué probando qué? Mirá que el que probó. Se fue el sonido. ¿Se fue el sonido o no? No sé, preguntan acá. Mirá que te va a gustar. Bien. No, decía. Acá dice, Sócrates, sos un boludo. ¡No! Bueno, del Cheva, tengo montones, pero.
No se escucha, ¿no? Igual. Ah, no, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, no, era él que dice, ah, no, yo lo tenía pagado. Pero dice la persona que. Bueno, está. Claro, de... esos son los seguidores que tenemos y le mandamos un saludo grande. Tengo una del Cheva que no me la acuerdo muy bien, pero era que me estaba gastando en la casa de unos amigos, jodiendo. Y todo en plan de joda en una comida. Y en un momento me atomizó tanto y dije, Cheva, da, cortala, Cheva, siempre me agarras a mí. Y siguió, me acerqué y le dije, Cheva, la próxima cosa que me digas te arranco la cabeza. ¡Fum! Santo remedio. No, bichuchi, no te calenté. Pero de esos alegres, compañero. Te fue preguntan si tenés alguno con el Lolo en Hong Kong. Pues la que no se puede contar. Ah, bueno. Ah, no, tengo una con el Lolo en Hong Kong que se puede contar. Ah, que bueno. No sé si no la conté. Bueno, salimos campeones igual. Sí, salimos campeones, pero ¿qué pasa? Nos dieron unos minutos libres y teníamos que salimos a comprar... Y está con la tarjeta del hotel, volvíamos al hotel. Y volvimos, creo que fue con el Lolo, estoy casi seguro. Volvimos cuando llegamos al hotel, se habían ido toda la cancha. No. A practicar, claro. Y nosotros llegamos tarde para que. Y no, creo que nos tomamos un taxi, pedimos un taxi como sea. En Hong Kong, ¿cómo? Nos hicimos entender que nos llevaran en un taxi a la práctica y por allá llegamos a la práctica, que era bastante lejos. Y llegamos los dos en taxi, un cagazo. ¿Vale? Estaba Ferrín, creo que estaba. Sí, en esa estaba Ferrín de entrenador, Osvaldo Jiménez y un montón de gente representando a la asociación. Y llegamos, caímos los dos en taxi. Todo el equipo se había ido a entrenar, no llegamos tarde por eso. No hubiese ido. Después hay un par más que, pero no, esa mejor no. Lindo viaje en Hong Kong. Sí. Vamos con la tercera. Campeones de sal. Conocerás. Sí. Las cervezas de barrio. Las muchas cervezas de barrio. Es verdad, tenemos el objeto para mostrar esto. Es que te lo vengo diciendo. Sí, hay que avisar. No, mentira. Mentira. Lo que pasa es que hay que decirle que, ven, cerveza de barrio. Acordate de los invitados. De los muchachos. ¿A quién le enviarías? Llena, ¿no? Esta cerveza de barrio. Porque tomaba. Porque le gustaba mucho tomarse una, dos. Y recordemos ocho. Que de este programa fomentamos el consumo. De cerveza y sí, lo que sea. Que está bien, ¿no? Sí, que está bien, sí, está sí, perfecto. Whisky, sí. Sí, lo que sea. O, a Odulio Varela, algunos periodistas le decían vinacho, le gustaba. Claro. ¿Y de este mundo, vos? Yo no. Perfecto. Yo también tengo varias. Tengo varios compañeros para esta. Varios. Puede matar a varios. Puede matar, no matarlo porque le gustaba. Por unos 30. Porque le gustaba. Pero tengo un. Claro, yo cuando arranqué Nacional de una generación. Claro, más grande. De tricampeones. Nunca sí, más claro, que tenía, un. Ahora se cuida. Claro. Que tenía un Chengue, un Ojota, un Fabián. ¿Quién más tenía ahí? Nero Méndez. Me echa uno que no te puedo. Podemos nombrar a. Me echa uno que no te puedo. No, los que, se la pueden ganar, los que se la pueden ganar. No, pero tenía uno de más joven. A uno por la bomba. El bombón, pero no de cerveza, era más de vinito. Entonces, tenemos la bomba. Y OJ también, más de vinito. OJ más de vinito también, pero si no había, le arrancaba la cabeza. <que vino. risa> Pero creo que el Pato se la podría ganar. El Pato Marcelo Sosa, creo que. Alguien que tenemos pendiente para que venga. Sí, creo que es difícil. Creo que se la vamos a dar el Pato porque tuve más años con él en Danubio y lo conozco más de joven, después de grande. Hasta ahora seguimos encontrándonos en alguna comida que hacemos. Pero bueno, va a arreglarse al Pato. Aparte está cerca del barrio, ya si se auspicia y es amigo de. Es amigo de. Gran jugador el Pato. Qué jugador el Pato. Qué jugador. Se la regalamos para el Pato. Sí. Perfecto. Podríamos hacer eso igual, ¿eh? Al más tomador le podríamos llevar una cerveza. Clarito, claro. Y al que no toma, bigote, una tarta con Antrax. Bigote, dale. Dale, papá. Se lo pide el chino, bigote, dale. Vamos arriba. Vamos con el número 4. Sí. Vamos. Uf. Si tenía 30 en esta tengo 90. 97. ¿Querés el plantel? Un plantel. Sí, claro. El plantel. Tengo un montón más. Al compañero, esto es una caja de cigarros, al compañero que... La verdad, fumaba. Te sorprendió mucho. Sí, los mejores jugadores de la historia. Pero ¿cómo corrías? Todos. Ahí tengo un caso que estábamos hablando fuera de cámara. Jugadores de acá, jugadores de otro país que nadie conoce. Se la regalaría a un italiano que no lo conocen, lo tuve en Cagliari de compañero. Nombralo igual. Agostini. Bien. Efectivamente no lo conocía. Entre tiempo. Claro, lateral izquierdo. Entre tiempo. Entraba partido, a la cancha. Pero aparte que era. Claro, pero que aparte que era uno atrás del otro. Era sin parar. Claro, él le encantaba. Pero después muchos, incluido yo que soy de chico, agarré la mala costumbre de fumarme un cigarro.
hay muchos jugadores que fuman y que en otros lados no se ve tanto. En Italia, por ejemplo, fumás en el vestuario. Después de cenar, salís a tomar el café con el entrenador. Vas a ver el partido, no estás convocado, vas con el presidente a fumar. Es muy normal. En otros países no. Bueno, era muy normal en mi época, capaz que ahora no. Pero era una costumbre que tenían ellos. Te tomas un café con el técnico, conversás de fútbol, te fumas un cigarro y no pasaba nada. A mí, el vaco Jordan fumaba a mí me pasó ir a Italia después de España, ir a España después de Italia y creer que era normal y prendí un cigarro ahí. Casi me matan, ¿entendés? Claro. Pero dije, pa, pero estamos acá. ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué claro. pasa? Me miraron y me dijeron, sacate eso de la boca, te vas de acá para tu casa. Pero bueno, uno es él. Después acá, Marcelito. Hacemos la combinación. Sí. El Tica Grianone también le dijo el paso claro, ahí en el pato está, el pato está en el ranking ahí. Después un montón. No, mirá que tengo otro mejor que el pato. Opa. Leonardo Romay. El Leonardo hombre. No toma el gol, pero se los come. Sí. Antes, ahora no sé, antes al menos se los comía, era uno atrás. Yo me acuerdo de Leo verlo dormido, dormido en la cama a 7 de la mañana así. Pues nos despertábamos para lo que se tocaba así y se lo fumaba dormido. Dormido se lo fumaba en la cama. Sí, el Leo Romay. Vamos a regalarle este a Leo Romay. Muchacho, es un peligro. 7 de la mañana, claro, capaz un incendio en el cuarto. Re loco. Sí, sí, eso es para Leo. Y así creo que nunca perdió un clásico, imagínate. Los que no fuman, perdieron. Ah, estamos fomentando lo que no hay sí, que hacer. Sí, claro. Estamos fomentando bueno, lo que hay que hacer. Buenísimo. Pero buenísimo. Chino, doping positivo. Está buenísimo. No hay que estudiar. Claro, sí, hay que quemar las universidades sí, que no sirven sí, para nada. Sí, hay que prenderla fuego. Bien, sí, bien, bien, bien. Bien. Siguiente. O se prende fuego, lo van a venir a buscar. No creo. No, claro. O en todo caso, nos van a. Okay. O agradecer. O en todo caso, el candidato más votado de Argentina claro, nos va a venir a apoyar. Sí. Aquel. Aquel a que venía a buscar. Sí. El último, ¿no? Sí. Sí. Una caja que no de auspicia, tendríamos que cambiarlo. Claro, claro. Ajá, ahí está. Una caja de profilácticos. Perfecto. ¿Mira? Preservativos. ¿Y cuál, forros. ¿Y cuál es? Forros. ¿Cuál es? Para compañero más forro que tú. No, para compañero más. Condones. Pero ¿cuál es la consigna de esto? ¿El que ganaba más minas o el que usaba más forros? Elegí. No, ahí tenemos el problema. Vos sabés que yo siempre quise decir lo segundo y acá siempre me trancan. Me trancan la libertad. Y viva la libertad. No, que ganaba más. El que ganaba más. Estoy empezando, ganaba estoy empezando más. A ver si pacta. Pero el que ganaba más. Déjale el que ganaba más. Y tenemos varios. Ahí. El que me lo regaló a mí, no sé si fue por ganar más. Ese era uno. Un candidato de los que ganaba más. En mi época de Nacional, Matías Cabrera, era el que arrastraba todo. El arrastre de Matías era una locura. Más allá de que se portaba bien todo. Tenemos a Seba, que lo veo y siempre lo dije lo mismo. Era uno de los jugadores. Seba Coates. Seba Coates. Que vi un más arrastre con las mujeres y no le daba pelota a nadie. Prolijo el hombre. Sí, muy prolijo, una lista enorme de candidatas. Bien. Como vos, Nico es prolijo, pero porque nadie. Nico, pues no te da ni pelota. Me dijiste, estuviste con el tío Pato ahí, no sé con quién estuviste. Sí, te sentaste la falda, dijiste. Sí. Eso dice. Pero si es por arrastre, sí, por arrastre están entre esos dos. Creo que Seba Cuate, se lo vamos a regalar a Seba Cuate, que ganaba como loco, donde fuera, donde estuviera, aparte de que era imposible no verlo, 2 metros rubio, todo divino. Claro, joven. Jugadorazo joven. Claro, te la regalamos a Seba. Pero siempre se portó bien. Sí, claro. Matías también, ¿no? Pero arrastraban, eran los que arrastraban todo en esa época. Se llevaban todo. Y a veces alguno. Y alguno. A veces alguno. Cuando la pelota rebotaba, cuando el golero lo sacaba. Ah, bueno, querés. ¡Pac! Gol. Ganaba mucho por arriba. Y eran todos jugadores. Claro. Era fácil. El espacio Districa, muchachos. Bien. Que empiezan a regalar cosas para nosotros. Sí, Districa. Vos sos uno de los que le vas a ligar. Ah, vamos arriba. Tranquilo, no te pongo, ¿no? ¿Cómo? El auto, me lo llevo. ¿El auto? Me lo llevo. Eso también puede ser. Eso también puede ser. Dice. Una de las reglas. La reja la comisaría. Aparte son igual de R. El calabozo. Se me rompe la llave. Las preguntas de la gente. Vamos. Las preguntas de la gente que fueron haciendo. Anécdota del carrito de pernas. Hay muchas que son titulares y que yo no tengo ni idea. Yo te digo. Sí. El carrito de pernas. No sé la anécdota. No. Nunca fuiste a carrito de perna, ¿no? Y no sé de puta carrita. No, no sabe que es eso. No sabe que es eso, ¿viste? Nos da palo a nosotros. Yo como la perdí nomás. Anécdota del carrito de perna, muchas. La última, ahora. Terminó el concurso de Masterchef. Gané el título.
me fui al carrito de perna. Le dije a mi hermana, antes de si ganamos, nos vamos al carrito de perna a comer pancho con mozzarella. Oh, ¡qué bueno! ¿Por qué? ¡Pueblo! Porque pueblo. Lo hacía cuando salía campeón con Nacional también. Terminaba el campeonato y tenía que terminar ahí. Antes de los partidos, algún partido me he ido al carrito a comer, que son los titulares que aparecieron, no sé, algún clásico. Pero sí, era algo del barrio, es del barrio, más allá de que me queda 2 kilómetros cerquita, en la Unión ahí. Y le dije, vamos a ir al carrito, y fuimos al carrito, y cuando llegamos al carrito, el festejo demoró un poco en el programa y todo, y cuando fui al carrito estaba cerrado. No, miento, y ahí no estaba cerrado. Estaban limpiando todo y ya habían apagado todas las planchas y todo. Oh, póngase a laburar, loco. Y les dije, vine a comer acá, vestido, con la chaqueta, todo. Tengo fotos en el teléfono por ahí. Me dijo, pa, y no tenemos. Yo por dentro. No hay problema, me quiero sacar una foto con ustedes, porque es algo mío, simbólico, que gané un título y lo venía a hacer. Está, me saqué una foto con todo. Pero después cuando me estoy bajando el carrito, digo, no soy capaz de prenderme la cosita de agua. Agua, 10 panchitos, vale, haceme 10 panchitos. Mayonesa y mostaza, no pasa después nada. Nos quejamos, no queremos laburar. Claro. Y después cruzaste y fuiste al Galleguito. No, el carrito de perna al Galleguito. Yo voy al Galleguito. Pero vos el carrito de perna es el otro. Yo soy tradicional, papá. Está, pero yo siempre fui al Galleguito. Para mí el carrito de perna están los dos, pero iba al Galleguito. Pero el que estuvo siempre y el más. Pero el Galleguito es una institución de otro. Claro. Yo siempre fui al Galleguito. Está, te maté. No, ¿sabes lo que pasa? Te maté la no son. Así como se cambió de cuadro, él cambia de carrito. ¿Cómo se cambió de cuadro? ¡Vamos! No, perdón. El carrito de perna para mí siempre. Más allá de estar los dos. No, ¿y cómo se llama? Por eso me colocaste. Bueno, perdón, el carrito de perna. Está el Galleguito y el carro de perna. El de carro de perna es enfrente. Yo siempre iba por la calle que es perna y iba al Galleguito. También lo conoce el otro. El Galleguito es el más conocido. Él es hincha fiel. No, también el carrito de perna también está bueno, buenísimo. También he ido a comer ahí. Yo he ido a comer ahí, sí, muchas veces. Pero tenía como cábala ir al Galleguito ahí a sacarme fotos y todo. Y bueno, de hecho me saqué una foto. Así que no, mirá. Ah, te maté. ¿Qué opinas de una persona que a los 39 años se cambia de Peñarol a Fénix? No importa el cuadro. Se cambia de cuadro. Se cambia de cuadro. ¿Por qué de Peñarol? ¿Por qué tuviste ese cambio? ¿Qué te pasó? ¿Por el Lolo? Decime que fue por el Lolo, no, por lo menos. Porque el Lolo es tu ídolo y te vas a donde. Me molesta cuando volvía mucho con Peñarol. ¿Vas a donde está el Lolo? No. Pero por ejemplo, Kili, nuestro compañero. Fue algo de antes. Pero para nuestro compañero Kili se va a cambiar toda la vida. Eso es más respetable. Nuestro compañero Kirio no vino, se va a cambiar de sexo. Eso es respetable. Por eso no vino, porque se iba a mañana tiene la operación. Tiene operación. No, era iba a cortar la pija. Se iba a poner senos. No, se iba a cortar la pija. Ya lo tenía. Sí. Perdió Sudamérica de vuelta y dijo, está. No, fue algo siempre estuve vinculado a Fénix. ¿Es qué? ¿Era presidente? ¿Siempre estuve vinculado a qué? ¿Era jugador a presidente? ¿Qué? ¿Hiciste inferior y qué? ¿Vinculado en qué? No, no puedo jugar. ¿Vinculado en qué? ¿Pero por eso vinculado en qué? Iba a los partidos. Eso no es estar vinculado. Mi primo, mi tío. Pero nosotros vamos a los partidos a laburar a otros cuadros y no. Pero van a laburar, yo no iba a laburar. No, ya sabemos, no te gusta, pero. Mi viejo es Peñarol, por eso era de Peñarol. ¿Y ahora? Y ahora no, hace daño. ¡No! ¿Cuánto hace que cambiaste? Está, 3 semanas. Pero mi viejo robaba. Y ahora cuando. Yo no robo. Yo lo conocí en el 2000. Vos robas. Yo lo conocí en el 2017 ¿Y trabajando. ¿Y qué decís? Los dos en Radio Universal. Y el, vos, y el otro era hincha de Peñarol. 2017. Ahora hace 3 semanas cuando tuviste uso de razón te cambiaste. Sí, y acá dice Mauro River. Ahí no, y tiene una camiseta de River. De esto no dijeron nada. Mauro y sí, la de River también. Es hincha de. Soy de todos los cuadros. Es hincha de Peñarol a Fénix. Supermatch. ¿Por qué? Y de Fénix a River. Ya tengo, me veo la bandera. La bandera, no, pero está de Fénix, Peñarol. Cerro. Pero esto es de todo. Esto es un lugar que pueden estar todos los equipos. Claro. Y mirá lo que traemos. ¿Y en tu corazón? ¿Está? En mi corazón. El dinero. ¿Está Fénix? Sí, Fénix. Ah, bueno. Universal, Radio Universal. Corazón no tenés. Demoró en decidirse. Bueno, pero no puede tener tanto retraso. No puede tener tanto retraso. No. Capaz que. ¿Seguimos la pregunta? Capaz que quedó. Lo tenían amenazado. Si te cambiás, te vas. Si te cambiás, te vas. Ella nunca realizaron esa teoría. Un buen padre te hubiese cagado a palo. Sí. Me pegó, pero por otras cosas. La pregunta, dale. Opicinado. ¿Qué fue más difícil? ¿Los dos penales con izquierda o derecha? ¿O la final de Masterchef? La final de Masterchef, sin duda alguna. Nah.
Sin duda alguna. ¿Vas a decir que fuera para el dueño del arquero? No, no, claro, no, porque, el porque era algo que el fútbol lo haces de toda la vida. Y es claro. Muy fácil para mí pegarle a la pelota en un penal. Más allá es el jugador de fútbol. Claro. Yo no puedo pegar, me dan la del Kiko, me claro. Tiro. Y le erro. Era lo que hice toda la vida. Más allá de la presión del estadio y de lo que sea, ahí era lo que yo sabía hacer. En la final de MasterChef no estás preparado. Bueno, pero por algo llegaste. Pero para, sí, pero la presión es diferente. ¿A Danubio fue que le hiciste un gol de tiro libre de derecha y otro de izquierda? No, le hice un gol. Le hice. En Sudamericana. ¿No le hiciste uno de derecha en un partido y uno de izquierda en otro? No me acuerdo, puede ser, sí. ¿No te sorprendiste volver a ver, porque se hizo viral ahora hace poco, el video en el que Lembo te pide? Sí, lo vi hace unas semanas, ¿no? Te pide que cambie de pie. Perdóname. Yo estaba en América. Que Lembo te dice. Que no sé qué pasó con él, si hizo fecha o hizo algo. No sé, algún falopa lo hizo. Pero claro. Yo estaba en la América y yo no, ¿cómo le voy a pegar con el centro? Con nada en la cabeza al morro, gol. Me pareció raro, o pensé que se podía hacer fecha de algo del morro o algo de ese partido en sí. Pero sí, cuando nació buenísimo, ahora siempre los recuerdos de eso están buenísimos. Y más cuando le ganamos el cuadro de él. ¿Qué? Era el otro cuadro también, ¿no? Se usa Huracán Buceo. Huracán Buceo, por favor. Triple camiseta. Huracán Buceo. El mejor himno del fútbol uruguayo, ¿vale? Es de Huracán Buceo. Lindo himno. Ojalá ganen un campeonato. Ya un cuadro que arranca su himno, hay que aguantarse que la cosa viene brava. Es espectacular. Saben que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Bueno, lo recuerdan por un día que perdieron, ¿no? Porque claro. El partido más grande de la historia de Huracán perdió con el proyecto final. ¿Seguimos? Sí. Dale. ¿Cómo hacías para jugar? Y nombré al usuario que... Perdón. No nombré a Santi, que mandó. Matías Sur dice, ¿cómo hacías para jugar un sábado y el viernes estar al firme mariachi? Ahí, fundamental. Era fundamental. Claro. ¿No lo dijo Romario? A mí déjenme salir que yo voy y hago goles. Y Romario, ¿vos sabés que tienen lo mismo? Otro día vi una nota y otros compañeros diciendo lo mismo. Romario no tomaba alcohol tampoco. Mi caso era, no tomaba alcohol. No me gusta. Nunca me gustó. Y le pasaba eso. Salía, decía, déjenme salir que mañana resuelvo. Y a mí me pasaba eso cuando era joven. No me quería estar encerrado y dentro de mi casa, salía un ratito y después volvía, el otro día ya estaba concentrado para jugar. Ahí la respuesta para... ¿Cómo es? Matías Sur. Matías Sur. No, Matías Sur, que seguramente me habrá dicho algún día Matías Sur, porque si no, está diciendo eso. Matías, claro, sos tremendo, botón, Matías. ¿Y vos qué hacías ahí, Matías? ¿No trabajaba el otro día? Romario tiene la teoría de que los planteles tienen que salir antes de los partidos. Sí, igual era Romario y la pela alta. Yo llego a salir, no me levanto con 3 semanas. Me falta 8 partidos. Maximiliano Machado dice, ¿alguna vez fue a practicar habiendo dormido 8 horas? Ah, que ya se me... Bueno, mandar una pregunta en serio. El río de Janeiro. Está bueno, pero... En río. Vamos a aclarar, en río. Sí, seguramente sí. Ahí se campeón igual. No, claro. No le importa a ellos. No, yo no le importa. A ellos ven solo lo malo. No le importa. Ganaste el título vos, decirle con... ¿Cómo es? Machado. No, que debe ser un vejiga esto. No, el doctor debe ser. Machado debe trabajar de noche. Sí, bueno, claro. Que describa cuando... Que describa cuando en un clásico la pisó con la rodilla, dice Fernández Albano. Estábamos hablando de eso. Yo creo que se confunde Albano. Yo lo hice en Santos allá, en la clasificación. Ah, el partido del Santos Nacional por Copa, 4-4 sí, abajo, sí, allá. Bueno, allá lo hice. Le hice la pisada con la rodilla a Alex, que Baldassi se me acercó y me dijo, oh, cabezón de mierda, ¿crees que te nos maten a todos acá? Juega en serio, me dijo. Para ese día, para. Pero el que la pisó con la rodilla en un clásico fue el Tuna. Creo que fue el Tuna. Sí, bueno, pero mucho después. Claro porque sí, te vio. Yo la pisaba. No. Pará, ese día con Santos, el gol de O'Neill. El gol de O'Neill de tiro libre. Sí, oh, sí. Claro. Impresioné. Y la chilena de Seba Iguren. No, eso fue impresionante. Impresionante fue una chilena de Seba Iguren. Iguren era un volante con gol, la verdad. Sí, pero chilena no. Chilena es difícil, pero está. Hace gol. Agustín Borges también, que lo quiere quemar, pero no le voy a... Dale, dale, Agustín, no, dale, no, tirame no, a Agustín que lo vamos a matar. Agustín, no, pará, además Agustín claro. Es persona de los medios. Dale, Agustín. Si lo tira, si lo tira. Ah, sí, lo tira. Aguante, Agustín, aguante. A ver. ¿Qué hice ahí? Vos sabés que me lo preguntaron, ¿por qué no hago la fila para entrar a Praga? Hace 1000 años que no salgo, punto número 1. Pero cuando llegaba a Praga,
No hacía la fila porque no era el mortal. Pasaba por el costado, porque ya me conocían, iba siempre. ¿Cómo es el Chino Peralta? Claro, iba siempre. ¡Chino Peralta, hermano! Oye, Agustín, para vos, Agustín. Claro. Le pega con derecha y con izquierda. No, porque, vos, Agustín, porque no le pegas. Seguramente tenía entrada ya ahí, pasaba ahí. No, hiciste goles clásicos, claro, ya está. No, Jota, dejá de bastante. Lo demás, ¿para qué estudian? No, hay que quemar todas las. Sí. Recuerdo ir al centenario a ver Peñarol Flamengo. ¿Qué le pasó ahí? Dice nada Matías. Que ver. Un amistoso. Yo no sé qué yo fui fue, porque me dijeron que. Yo no me acuerdo de haber jugado con Peñarol acá. O capaz que sí. Yo me acuerdo de un Flamengo. Me acuerdo Flamengo Nacional en el parque. No, para mí jugaste, sí. Era una. Mirá, no estábamos puede mal, ser que haya jugado. Estábamos mal como siempre. Y jugamos un amistoso por nada contra Flamengo. Y Nacional jugaba en el Parque Central. Por Copa, creo, contra Pumas. El mismo día y no pasó nada. Y ya era una época brava. Y ahora llega a pasar. Capaz que juegue, sí, no me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo de haber jugado con Nacional acá. Y que le hiciste un gol. Y le hice un gol. Sí, a Nacional. Y no lo gritaste. Capaz que, como no hice gol, me está preguntando qué me pasó. Nada, no hice gol. Pará. Tampoco todos los partidos quería que. Te hice goles todos los clásicos, todos los partidos quería que te goles. Pará. Claro, tampoco podía. Aquí siempre tenía cuatro clásicos, seis goles. Claro, algún día me puedo equivocar. Santi 2797 dice: ¿alguna anécdota del título Offi con Wander de Artigas? Buenísimo, buenísimo el título. Anécdota, sí. Bueno, en principio la caravana que cuando llegamos allá. La caravana cuando nos recibieron en Artigas por Juan Maldonado, al otro día nos fuimos temprano, nos fuimos de madrugada, me acuerdo que el festejo se fue hasta tarde, íbamos a salir al otro día, al mediodía, y dijimos, vámonos ahora, y llegar al mediodía ya, a toda la gente, una caravana de 5 kilómetros, buenísimo, la verdad, la gente de Artigas, que una experiencia divina, pero la anécdota que tengo la tengo con Ramoncito, que era un compañero del equipo, yo hasta creo que hasta las finales no había hecho un gol en el campeonato. Y Ramoncito, que era compañero de cuarto, dice, ¿cuándo vas a hacer un gol? Antes de la final, le dije, Ramoncito, vos llévame a la final, que yo en la final resuelvo todo. Y estaba, ahí teníamos al técnico, que creo que estaba... Sí, yo no entraba mucho, porque decían los técnicos, habían buenos jugadores, ¿no? Más allá de todo, que no me iba a dar para jugar todo el partido. En la final de Artigas entré en el segundo tiempo, íbamos perdiendo 1-0, hice un gol de cabeza, nunca en la vida, imagínate. Pero era la confianza que tenía yo. Claro. Llévame hasta ahí, Ramón. Que era el mejor que teníamos. Hasta el tremendo crack, Ramoncito Sousa. Lástima el nombre. Jugó en Danubio todo con nosotros de juveniles. Y cuando llegamos a la final, bueno, hago un gol allá del empate en 1-1. ¿Cuándo viene la final? Qué bien no recordar al rival porque era que. No, sí. Comiera. No, me sale Atenas, pero no era de San Carlos. Libertad no. No. Era de San Carlos, no me acuerdo. Sí, pero bueno, ¿qué pasa? Los 13 minutos, 12 minutos se lesiona un volante y mira para el banco y dice, estaba yo. Horacio, dale, entra. Y jugué todo el partido, fuimos alargue, jugué todo el alargue y terminamos ganando en el alargue. Y cuando salí para afuera, Ramón, que era uno de esos y nos llevamos muy bien con el técnico, que era un ex compañero nuestro, o compañero ahí, le dijo, menos mal que no podía jugar todo el partido. Estuviste afuera todo el campeonato. ¿Entendés? Y está. La anécdota. ¿Quién es era esa. El burro? Y hice el gol. Hice el segundo gol. Después ganamos 3-1 con un gol de Luisito Martínez. Tremendo golazo. Y bueno, la anécdota. Después, cuando termina el festejo, todo, que estamos más tranquilos en el cuarto, Ramoncito me viene y me dice, tenías razón, ¿eh? Me dijiste que te llevara hasta la final, que vos que arreglabas todo. Y fue así. No, buenísimo. Aparte de aparte de ganar el título para la gente de Artigas, que era espectacular como me trataron siempre, creo que era una deuda pendiente que tenía con un amigo también, que era el dueño, el que ponía la plata en el club, que quería ser campeón. Y el año anterior yo me había ido en semifinales porque jugaba en Cerro. Y ese año me dijo, te quedás hasta que ganemos el campeonato o hasta que nos elimine. Y dije, vamos a ganar el campeonato, vamos a salir campeón. Y salimos campeón. Y te lo engancho porque acá nos preguntan por tu relación con Charlie Wood. Notable. Antes de ayer creo que hablé con él. Antes de ayer hablé con él. Porque sabía de que él estaba en Artigas ahora, en un equipo que jugamos contra él en la C, trabajando con Mario, y decidió, no sé si alejarse o tomó como cabeza de técnico del Wander de Artigas. ¿Mira? Quedó él ahora trabajando en el Wander. Bueno, para felicitarlo y para desearle lo mejor, pero siempre estamos en contacto. ¿Qué jugadorazo? Igual, sigue comiendo. ¿Sí? 1-1 allá, 2-1 acá, con el Salu. Sigue comiendo. Me acordé, es un amigo. Tiene. Hablando de San Carlos. Era. Sí. No, San Carlos Fútbol Club.
No sabes nada. Tienes el teléfono y pones. Era San Carlos, por club, pará, club acá, Atlético. Acá dice San Carlos FC. Claro. Hay gente del interior que no ve. Bien, bien. Mándale un saludo a toda la gente. A toda la gente de ese país, el interior. Después tenía una que no sé si la tenés por ahí. Una, ¿cuál? Sí es verdad que se fue a pescar y JR se enojó. Muy, pero muy no. Mal estuvo Juan. No, JR no. Chino Guille. Eso fue con Gallardo. No fue con JR. Oh. A ver. Con Juan. A ver. Fue ¿qué con Gallardo de fútbol, Gallardo? No, fue con Gallardo, pero aparte es una historia que la he explicado varias veces. Yo me fui a pescar un martes y el fin de semana estaba enfermo y no me citó para el partido porque tenía fiebre y yo me calenté y discutimos, pero fue un martes. No fue un día antes del partido, claro, ni nada cerca del partido. Toma. Fui con el Chino Recoba todavía, tío, más. Es que el Chino siempre salió a decir, no, pero nosotros no tiene que ver de agarrarse fiebre un viernes para sábado porque fuimos a pescar un martes. O sea, no, claro, tiene relación. Te puedo interrumpir para que veas con la gente inepta con la que trabajo. Le di mi vaso a este idiota para que me sirviera. Y en mi vaso te sirvió Coca-Cola mismo, a vos. Lo mismo, porque yo estoy tomando Coca-Cola. Te di mi vaso para que me sirviera cerveza. La cervecita, pero quiero cerveza. La cervecita del bigote le está haciendo mal. Es la cesta, bigote. Ahora yo tiene el gran defecto de tomar agua. Las que mandaste, bigote, las que mandaste para los invitados se las tomaron todas. ¿Por qué estás tomando agua vos? ¿Quieres tomar agua? ¿Tenés una enfermedad? Listo. Sí, ¿tenés una enfermedad? No, ¿por qué tomás ese veneno? Si primero, me dijiste primero. Porque me estás difamando. Tienes sal. No es potable lo que estás porque haciendo. Porque me estás difamando. Primero, dijiste, ¿te entendí? Servile. Entonces dije, le sirvo. No, eso está el servil. Que, claro. Pero te das cuenta que estás tomando algo que no es potable. O sea, que se está drogando. Tenés sal. Eso es un mal ejemplo para los niños. Sí, la gente que está mirando va a tomar agua. Sí. Eso es mañana. Por lo de Roberta. Pero. Sí, con la Bertonasco Diego dice: pregúntale por la moto de agua que se le hundió. Ahí lo expliqué. Nunca se me hundió una moto de agua. ¿Fue? Me puedo haber quedado en el camino con algo. Pero sí tengo una anécdota con una lancha. Ah, bueno, parece lo mismo. Compro una lancha. Compro una lancha de pesca para ir a pescar con mis amigos. Vamos a sacarla al club en el Náutico. Vamos a probarla, salimos. En ese entonces invitamos a Miguel Ángel Cufós a ir a pescar con nosotros. Tenía que invitar a Yeti también. Estaba Miguel Ángel ahí, claro, y andaba, salimos la lancha, una cosa nuevo, porque era la primera lancha que compraba. Y no me acordaba que habíamos puesto un tapón para que no le entre el agua para adentro. Entonces salimos a probarlo, no sé qué, y nosotros andábamos bien, y de repente vimos que la lancha empezó a levantarse, ¿viste? Y vos, pónganse más para adelante, porque hay mucho peso atrás que se levanta, y nos poníamos adelante y la lancha seguía así. Y en una estaba, pescamos creo que una corvina, que la soltamos para un cajón, la corvina cae adentro y empezó a nadar la corvina adentro. Y Miguel empezó, ¡ay papá, sacame de acá! ¡Sacame! Pero, papito, se está llenando de agua esto. ¡Ay, por Dios! ¡Sacame de acá! ¡Qué día! Y miramos para atrás. Y claro, estaba todo lleno de agua. Pero porque no habíamos puesto el tapón y se estaba inundando toda la lancha. No. Salimos como pedo para afuera. Nos dimos cuenta del error. Nos íbamos a hundir en el medio del agua. No estaríamos acá contando esto. O alguno de los que estaba no estaba. Y sí, esa anécdota nos quedó. Y Miguelito decía, ¡ay, pero por favor! ¿Qué es esto? ¡Está lleno de agua acá! Sí, claro. ¡Sacame para afuera! No. Una locura era. ¿Te das cuenta la cantidad de anécdotas mal que tiene, ¿no? La gente. O sea, la cantidad de cosas que hablaron de vos. No, nada que ver. La gente de prensa, como Wilson. Pregunta a Sebastián Ramos si te fuiste a las manos con algún compañero. Bueno. Ah, no pregunté una estupidez. Alguna vez, sí. La gente. Es normal. La gente. Pasa en todos los equipos. Pasó por el River. Es normal, pasa en todos los equipos. En las prácticas, te pegas una patada sin querer. Dice, no siempre estás bien con el equipo y te da una patada y está todo de mal humor y te agarraste los piños. Son 30. Te tenés que llevar mal. Tenés que llegar mal un día. Claro. Un día llegas mal y que el otro llegue mal y ya como está. Como con Ronaldo. ¿Con quién fue que terminó todo bien? No, Nacional. Con un brasilero. Anderson. Con Anderson. Claro, nos peleamos y después terminamos de amigos. Todo bien. En Brasil me pasó de pelearme con el capitán cuando llegué. Y ya está. En Brasil, en España, en México. No, solo en esos dos equipos. ¿Cómo vas a pelear con el capitán? En Colombia estuvo espectacular. Esa de Colombia estuvo espectacular. Pero la de Brasil, llegás un día, te pega una patada, sos nuevo, y te pegan, un piñazo, un codazo y todo, y soy nuevo, pero no soy Gil. Tomá, pum. Claro.
te espero en el vestuario. Y lo esperás, como acá es costumbre. Bueno, ahora no, y ojalá que no pase nunca, que tengan que llegar a eso. Hoy yo soy entrenador y no quiero que le pase eso a ningún jugador. Para mí le cago antes de boxeo. Claro, tendría que llevarlo, pero no, no lo hacemos. Y está, ese, claro. Ese fue mi auto. Ese fue mi auto que explotó afuera. ¿Lo escucharon? Mi auto. Acá. Ah, no pasa nada. Pero pasa. Pero qué rica carne, ¿no? No, pero qué rica la carne. Nos pasa que a veces llegás un día con el cortocircuito y chao. Y pasa esto. Y terminó ahí, son 10 segundos, 20 segundos de pelear. Y acá no pasó nada, otra vez. Pensar, Horacio, que los streamers, esto, como nuestro compañero Nico, se en vez de pelearse a las piñas, se bloquean. Sí. Claro. Como. ¡Justo vos! No, a él lo bloqueo, yo lo bloqueé a él. Me tiene bloqueado toda la. Pará, Wilson, repetí. Preguntale, se enojó. Es defensor. Ah, Wilson, bueno. Repetí cuántas personas tenés bloqueadas en este momento. Y con, no sé, como 4.000 o algo así. 4.000 personas bloqueadas. ¿Pero por qué? Porque me insultan o porque me hablan. Porque te insultan o te hablan. O me elogian. También los insultan. Por Wilson. Por bolsa, por malla. Él es un simio. Sí. Él en la cabeza tiene un mono haciendo así con platillo. Como los Simpsons. Claro, como los Simpsons. Los Simpsons. Y claro, su cerebro no funciona bien. Entonces él. ¿Para qué te vas a pelear con la gente? La bloqueas y no tienes más problema. Pero tenés que tener un motivo. A los peñones también. ¿Por qué? Es más, se levanta a veces y cuenta que ve y dice: hoy voy a bloquear gente. Y donde a alguien no le caiga muy bien, pero no haya dicho nada, él busca. No, no, eso busca, no. Busca, pero hay gente busca, que te dice. A ver si dijo dice, algo algún día. Te dice poner así: ah, dejate de hablar bien de Aguirre Garay. Yo puse, juega bien. Y yo lo puse, juega bien o juega mal. Puse que va a jugar. Y se agarra conmigo. Yo no soy el técnico. ¿Y por qué y por eso lo bloqueo? Y lo bloqueo para que no me moleste. Bien, está bien. Está bien. Lo que te moleste, bloquealo. Tenés razón. Está bien. Es como la EGI, la tengo bloqueada. En Instagram, Twitter, Facebook, mail. Andrés Caetano dice: ¿O'Neal o Recoba? No sé. O'Neal, a mí sí. Ah, el chino es un crack también, pero para mí, toda la vida. Hasta que no venga acá no es un crack. ¿Ven otro que no vino? ¿No quiere venir? Nunca lo llamamos tampoco. Muy feliz. Pero. Para chino. Que venga, tengo que invitarlo, ¿no? Chino. Si no, imposible. Chino. Chino. Un crack también. Si te quieres mandar. Tiene que venir junto con Pacheco y traigan algo. No, va. El vino. No lo vamos. No. No vamos a decir, el vino de él puede ser, pero vos dijiste, tenés que venir junto con Pacheco y traigan, en la de publicidad esa no la vamos a nombrar. No se la vamos a nombrar, la que hacen juntos, ¿viste? ¡Ah! ¡Grupo! ¡Perfecto, Horacio! ¡Mirá cómo estoy para trabajar con ustedes! ¡Rápido! No quiere venir a cocinar. ¡A cocinar! ¡Killing a cocinar! No, ¿y qué mierda haces vos acá? ¡Claro! ¡Explícamelo! Hoy hablé más. ¡Ah! ¡No! ¡Taco, me querés clavar a mí ahí como tú tenías la vista! ¡Hoy vas a quedar afónico! ¡Qué linda camiseta que tenés abajo del buzo! ¿Puedes mostrarla? Sí, claro. ¡En grande, Canario Luna! Siga con las preguntas. Dale. Tenemos Eco Plantines, dice: ¿alguna anécdota de cuando? No. Me suena. ¿Qué ilusión para Eco Plantines? Claro. ¿Qué quiere que te pasen una cosa de esa? ¿Qué? Ortopédico, ¿no? Claro, parece ortopédico. Claro. Del porro, sí. Plantines, ¿no? Bueno. Ahora te fuiste para el carajo. Estamos hablando de pie y vos te fuiste para el otro lado. Siempre vas para la droga. Qué bárbaro. ¿Alguna anécdota de cuando estuvo en el Rojo de Nueva Albesia? Sí. ¿Estuviste en Nueva Albesia? Claro. Ah, no, perdón. No, ahora jugaron la final. Perdieron. Llegaron a la final y perdieron contra. El Paris Saint-Germain, me parece. No, contra el cuadro de Salto. Universitario. Ya como estaba aquí, ¿no? Sí. Bien. A ver. La carta con Manuel, ¿qué es eso? ¿Qué le estaba haciendo? La carta a los Reyes. Tengo la contraseña de Wilson. No, anécdota, más que anécdota, creo que me quedó algo muy bueno de ver en la institución de que llegué al club, más allá de tener cancha, todos tenían un gimnasio espectacular, un salón, después por el otro lado, cancha de fútbol 5, creo que era algo que no conocía del interior de que estuvieran tan bien organizados. Después la gente me trató muy bien, todo. Dicen varios amigos que hasta el día de hoy sigo hablando por las redes con ellos, o me saludan, o los saludo cuando ganan o cuando veo algo. Algún amigo cazador también que tengo por ahí, que me dice. Pero creo que más que anécdota, la sorpresa de ver un equipo de afuera tan bien organizado como ellos, ¿no? Y después bien. Te toca ir a dirigir a Fenn y River y... Te querés morir. Y después me encuentro con uno que se cambia de cuadro de los 30. Sí. Terrible. Pero pará, porque estamos hablando que el Chino Peralta es un gran conocedor del fútbol uruguayo. Estuvo en cuadros grandes. Estuvo en cuadros, vamos a decir. No jugó. Por suerte. Por eso sí jugué. Cuando era juvenil. Antes de ir a Danubio, estuve en Defensor. ¡Ah! ¡Son chiquitos que echaron! No, ¿quién dijo que lo echaron?
¿Por qué no fui seis? No, te la digo, que te ¿en serio? ¿Para, o... ¿sí era porque jugaba no, el cabrón? No. Pará, bueno, está, yo te la cuento. Yo empecé jugando al fútbol con Matías Riquero y la mamá lo llevaba a defensor y ahí me fui con él. Cuando trabajaba con, entrenábamos en el complejo. Sí. Tenían 8, 9, 10. No, no, más, 11. 11, 12, ya estábamos para salir de iFootball. Y claro, me dijeron, vamos a ficharte, pará que le tengo que decir a mis padres. No, dale, hay que ficharte. Dije, oh, acá hay algo raro. Ah. Y ahí dije, no, si no le aviso a mis padres, no, me voy. Y me pelé. Más allá de que tenía que avisarle a mis padres, porque tenía 13 años. O sea, te fuimos a fichar y vos dijiste que no. Sí, claro, porque me parecía que muy apurado, y no, no le diga a nadie, no le diga a nadie. Te fuiste al Grande Danubio, ¿no? Más no, ahí me fui de Defensor Fía Nacional. Estuve en Nacional. Pero tu excusa es un desastre. ¿Por qué? ¿Me quieres fichar sin que mis padres supieran? ¿Qué es eso? Tengo 12 años. El que juega con vos. Los padres, sí, padres de alguien dejaron que subiera al Titanic. Claro. Unos padres dejaron que gente subiera al Titanic. Y mira cómo le fue. No, fue algo raro igual, porque... Capaz que te estaban dando un cheque, cagué. No, Marcelli, era algo raro. Está Marcelli, para esa edad uno no entendía nada, dije, no, pará, que si yo no le aviso a mis padres, ¿qué voy a hacer? Que voy a... Más allá de que yo decidía, porque yo era el que iba a entrenar, y mis padres... Tus padres no le pegaban con la izquierda. No me llevaban, aparte. No. Iba yo, con Matías o con mi mamá. Parecía raro. Me escupiste defensor, tuviste bien. No se escupiste. Sí, no. Te cagaste en la institución. Quisieron hacer una tramulla rara ahí. Ahí estás hablando fuera de cámara, todo tramulla. No, Un saludo grande. Ahora cierra todo. Y el padre que te la dirigió. Después me fui a Nacional con Paniza que me llevó. Y está, creo que ya la conté varias veces. Tengo una piedrita en la rodilla. Yo de chiquito me caí en el pedregullo. Se me cerró una herida con una rodillita. Me dijo, no, tuve como 3 semanas. Me dieron los equipos. ¡Pero flaco! ¡Pará, flaco! ¿Viste? Hay que echarlo. Si te molestamos, no vamos. Está mirando la porno ahí atrás. Pará, pero se vio el otro. Se fue a hacer caca al baño. Te dijimos que era solo una bajada de mano al mes. Y ya va a ser hoy. Este fue defecar. No, fue a lavarse las manos porque tenía las manos sucias del aceite, de la grasa de la parrilla. De la parrilla. Está, y lo de la rodilla. Me iban a operar, me dijo, Panesia, hay que operarte, así sacamos esa piedrita. Me tomé el palo, nunca más. Me iba a operarme de 13 años, 12 años, un cagazo. Me fui a la mierda, me llevé el equipo, me quedé con todos los de Nacional, terminé el chorro de chiquito, yo era de Nacional. Y de ahí, en una práctica que jugaba en Flor de Maroña, me fui a Danubio. Y ahí me fiché. Y jugué el fin de semana y ahí, ya me quedé. Y a defensor siempre venía, ¿no? Juveniles. El juveniles lo agarramos, sí. No, a mí me decían que no. Sí. Tenemos varias finales ganadas en el Yo me lastimé la rodilla también con operante de chico. No me quise operar y ahora no puedo ni caminar. La culpa de los doctores, mierda. ¿Para qué estudian? Pero pará, yo decía, conocedor del fútbol también decía, los grandes, equipos quizás no tan grandes, pero de segundo orden, equipos quizás... que no son tan grandes ni de segundo orden. En la B. En la Cerrito B. Jugó en la B. Estuvo con Cerrito en la B. Estuvo en el fútbol del interior. Penales en un partido. Jugué en todas las divisionales yo. En Cerrito erré 2 penales en un partido contra Matías Rolero, el arquero. Era compañero mío en Cerro. Ayer me saltó. ¿Pero sí. ¿Por qué recordás esas cosas? Porque es una rata. ¿Qué es una rata? Es una rata porque la sufrió con defensor. Claro, ahora claro. Ahora me escupió. ¿Te acordás el que erré 2 penales y te acordás el hace una semana atrás? Cambiala de pierna, chino. Cambiala de pierna. No. Con las dudas. Y ahora en Salus. Y ahora de técnico en Salus. ¿Cómo lo venís viendo? Porque nosotros te conocimos cuando viniste acá como director técnico de Octava. Del Vino el Baby. Del Baby de las infantiles. En ese día. Y ahora estás dirigiendo un cuadro de primera en una liga que es brava. Sí, la categoría es difícil, pero está buenísimo. A mí me encanta el trabajar todos los días, el mejorar lo que hemos mejorado con los muchachos. Lo decíamos fuera de cámara hablando, hay muchas SAD ahora que están trabajando bien o que invierten más que trabajar, a veces invierten y no. Nosotros tenemos en el grupo de nosotros la SAD que es la de Artigas, que gastan mucha plata y terminamos la tabla de arriba de ellos con un presupuesto muchísimo más bajo. Te diría que nada al lado de ellos, nosotros gastamos 2 y ellos gastan 28 y terminamos arriba de ellos. Entonces creo que eso es lo bueno que te deja, más allá de no lograr el objetivo que era clasificar dentro de los 2 primeros para pasar a la liguilla, quedamos terceros muy cerquita. Pero. Igual ustedes están en Montevideo, ellos son de interior, ¿no? Ustedes son superiores. Por eso son superiores. No, pero tienes jugadores de acá también. No, aparte, digo. Ya los mataba toda la fuera. Soy salto más o menos.
Mi padre de sal. Ya te cagaste, ¿eh? Pero la divisional está buenísima. Tengo otro programa que al revés, mi compañero le pega en el interior y yo le defiendo. Pero este es otro, así que. Y está, y nada. Tratar de mejorar, de aprender. Como entrenadores nos va, no, vamos corrigiendo cosas de una ronda, de una, la primera rueda que no nos fue tan bien en puntos. Recuperamos muchos puntos en la segunda, mejorando, trabajando y ganándole a Colón, que hace dos semanas atrás le ganamos, que es el primero de grupo con 20 y pico de puntos, que no le habían, creo que había perdido un partido solo, sí. Y le ganamos nosotros, ¿eh? ¿Cómo es pasar del día a día que estás con gente pibe, muy pibe, porque vos estabas con una categoría que es octava, que son gente muy chica, que ni siquiera ingresa, está por ingresar al proceso de juveniles, pero recién por ingresar, de al otro día tenés que ir a hablar la gente de... Tenés un plantel joven. No, pero... tengo gente grande, ese es el tema. Claro, pero gente de 19, 20 años que ya sí, están claro. En primera, que están jugando en 20, 22, un proceso. 23, algunos más grandes que teníamos en el grupo. ¿Se te escapó algún consejo de gente chica que le hace a gente grande y te dicen, dale, ya? No, pero. ¿Fue difícil la transición o? Sí, no fue difícil porque creo que de la primera ronda a la segunda ronda del campeonato, de la segunda ida y vuelta. Es un proceso, tienen que creer en tener confianza en el cuerpo técnico, de creer en la idea que tenemos, de creer en el trabajo, más allá de que trabajamos cosas básicas que en la divisional a veces no las tenés, que es buen control orientado, circuito de pases, muchos circuitos de pases, las canchas no son de las mejores, hoy están jugando mucho en sintético, que mucho en el Palermo, que eso ha aportado mucho a la divisional, pero sí, tenés que convencerlos, es que... No pasa a nosotros, se lo he dicho en alguna charla. Yo estoy hablando y dando una charla y a veces miro, porque lo tenés, mirás y ves a uno que te está mirando como diciendo, qué rompehuevo. Y lo paro y se lo digo. Vos estás por dentro, estás pensando, qué rompehuevo este. Bueno, pero si querés jugar, tenés que hacer esto. Claro. Porque la idea de nosotros es esta, cuando elegimos jugadores, no pudimos ir a buscar, no teníamos presupuesto para ir a buscar jugadores. O sea, sos un perro, estás acá, por lo menos presta atención. No. No es así. Y después Carlos otro ¡pam! Te escucha, no te mire cuando va por una pelota. Vinieron un montón de jugadores, pasaron muchos jugadores y elegimos los que creíamos que podían adaptarse a la idea que tenemos nosotros de trabajar. Pero te pasa que en la práctica, viste, a veces demostrás, porque viste que el jugador mide. Yo hoy estoy hablando con un técnico que está en una SAD y no fue jugar de fútbol. Y el tipo te dice, bueno, el jugador, por más que es una liga de ascenso. Te mides. A nosotros nos están midiendo todos los días. Todas las prácticas te miden. El jugador de fútbol es así en general. A mí me pasaba lo mismo. A ver, este que dice. Tenés que estar claro, pero tenés que estar por encima de eso y tenés que marcarlo con el trabajo. Si vos entiendo que si vos a los jugadores todos los días vienen a hacer lo mismo, todos los días llegás a hacer charla, todos los días. Y llega un momento que dices, pues, este no hace más nada. En cambio, si vos estás creciendo también, ¿no? Yo ahora estoy estudiando, estoy yendo a. No, la Universidad Católica no la quemes que estoy ahí. La Católica no, ¿eh? No, gran universidad. Pero estamos estudiando y seguimos aprendiendo cosas para tener herramientas y poder abrir la cabeza también como entrenadores. Hay cosas que no las podemos. En psicología, que no. Uno no sabe. Estás estudiando psicología, no, idiota. No, yo estoy estudiando ahora psicología para entrenadores. Que para entrenadores. Nos va a servir. Fútbol. Claro. Para entrenadores de lo que sea, no solo de fútbol. Ah, no, entonces no. Entonces, que me va a servir para sacar el mejor rendimiento de un jugador que hoy por hoy me puse a estudiar porque también entiendo de que me faltan cosas. He querido levantar a jugadores que para mí son buenos, pero mentalmente se cayeron por una lesión o porque jugaron un partido y después quedaron afuera y no podés levantarlos si los necesitas y no podés darle. Entonces, tenés que estudiar vos para tener herramientas para poder sacarlos de ese. De esa cabeza y sacarlo del plantel. Echarlo a la mierda. ¡Carajo! No era Bielsa, era acá. ¿Qué era motivación, no qué motivación necesitaba, boludo? No jugás al fútbol, hermano. Andá el domingo pelota. Y ganá. Acá hay un equipo con complicaciones, ¿no? Que tampoco está. No, bueno, todos los equipos de Uruguay tienen complicaciones. Pero mirá, a diferentes escalas va a todo el mundo le pasa lo mismo. Acá hay un usuario que se llama Charlie Wood, que no creo que sea, pero el usuario se llama Charlie Wood. Dice, sabe una con el Pollo Olivera. ¿Sabe una con el Pollo Olivera? Yo te digo, Charlie Wood dice, sabe una con el Pollo Olivera. Estamos hablando que le llamó Pollo Olivera a Peralta aquella sub-17, llenaba de estadio, ¿no? Sí, claro. Contra los otros mucha gente pega. ¿Sabe una con el Pollo Olivera? Puede ser. Nos peleamos con el Pollo un día en la práctica, o puede ser que yo... Comparar García Márquez con Cortázar. Que yo la cuento, pero creo que yo no estaba. Vamos a entendernos. Yo estaba. Vamos a decir que yo estaba. Sí, claro. Echá la culpa a Leguizamón. Con el tiempo en la salida. O nos escapamos a ver maná en el Portones Shopping.
Claro. Me meto adentro. Hola. No sé si estaba, pero me meto igual. Escaparse. No me meto, escaparse está bien. Ahora ir a ver a Maná. No, claro. Este, que ver, ¿no? No, no fue ir a ver a Maná. Teníamos que ir hasta la. Teníamos que ir hasta la. Y ahí lo meto a la bomba. Teníamos que ir a la estación. Porque habían quedado sin Nasta. Entonces era la estación y Maná estaba enfrente ahí tocando. Ah, claro. Algo así fue. Claro. No podíamos. Y vos, tomaron Nasta. Tenés que darte vuelta las camisetas, las camperones. Las camperones. Uruguay, todo. Tenemos que darnos vuelta a los camperones. Yo creo que no está, pero estaba. Yo estaba. Vamos a meternos en esa bolsa. Claro, con el tiempo vos las anécdotas tenés. Claro, que... yo me incluyo aunque no estuviera ahí. Como decías de Montelongo, que adoba mucho. Él las estaba. Anécdotas. Sí, hay que hacer eso con el tiempo. Hay que hacer eso. Claro, dice, ¿te llamó Peñarol en 2009-2010? Pregunta Lucas Gallo. Sí, me llamaron, no me llamaron directamente dirigente. Al llegados al club, me dijeron la posibilidad de si podía. Yo siempre dije lo mismo, toda mi vida dije lo mismo. Fui champion. No, que mientras que mi familia no necesitara, era mejor. Entiendo que es así y hay miles de jugadores que jugaron los dos equipos. ¡Traidores! Y está muy bien, pero yo entendía que si mientras mi familia... no necesitara, no era lo mejor para mí. Porque yo, empezando que soy hincha nacional, ya sos querido por la mitad del país, ¿para qué hacerte odiar por una mitad y que la otra te quiera? Entonces decidí que no. Igualmente lo digo, estaba sin trabajo porque no tenía equipo y lo que me ofrecieron no me daba. Dije, no, para hacerte odiar y respetar lo que es mi familia. ¿Por rata claro, me pasó? Por esa miseria. No. Pero a mí con un... que la gente ni lo iba a nombrar, pero ni pensaría que hubiese pensado pasar por Nacional, le pasó lo mismo. Lo llamó Nacional, un campeón de todo campeón, y dijo, páguenme una fortuna, si me van a putear todo lo de Peñarol en Nacional. Claro, un poco lo pensás así. En mi caso, yo lo pensé igualmente, gracias a Dios. Ahora, y si te llama River... Y tomé la decisión de no ir, porque después llegué a Nacional en 2010. Claro. Imagínate, Mauro. Imagínate, porque sabes que le ofrecen sí. Pagar por ir a tu pueblo. Claro. No, Mauro llama. Paga. Mauro llama y paga. Paga por el ¿puedo pagar para jugar ahí? En Racing. No, yo no puedo jugar a nada. Está, pero no, sí, no, pero si pudieras, lo harías. No. ¿Por cuánto irías a Racing? No, eso lo hizo Mejía. Yo no tengo. Lo está matando Mejía. Lo metía por Racing, ¿no? Sí, porque ese clásico nuevo que inventaron. Desde los 16 años, el Feni. Bueno, está. Vamos a cambiar el tema. No, viste, se pone mal. Agustín. ¿Querés que venga Mejía? Que te vaya a buscar. Yo le mando el recorte. No pasa nada. No estoy mintiendo. No, pero se toma. Saludo a Agustín Prado. Agustín Prado. Saludo a Agustín Prado. Saludo a Agustín Prado, hincha de River. Hincha de River, él y su familia. ¿Sabías que había un padre que se llamaba Agustín Prado? Jugó en la selección, pelearon en Bellavita. ¿Te aviso? No, de 40, son de la Teja, pero lo llevaron a Artigas. Invento de la SAD, Artigas, no sé cuánto. No ganamos un partido en el pasto sintético chino. Después dice. Preguntar. ¿A mí? Hay un hincha. ¿No ganamos nosotros? O capaz que el de la SAD, de Artigas, no sé. Le bien. Ah, bueno, si es para. Por eso, dale. No sé, yo no sé. Es para Salus. Ah, es verdad. Es para Salus. Sí. Que no ganamos ni un partido. Nacho dice: no ganamos un partido en el pasto sintético chino. ¿Por Salus o por Artigas? Bueno, no sabes. Nacho, aclará. Nacho, explica bien, loco. Nacho, te voy a echar Nacho de Muro, es un jugador mío. No, mentira. sí, no es tan fácil. Nosotros no tenemos sintético para entrenar. A ver, nos gusta jugar en sintético porque intentamos o queremos intentar jugar al fútbol, pero no tenés las costumbres de entrenar. Me pasó en el partido pasado de que se nos acalambraba algún jugador por no tener la costumbre de estar en el sintético, claro. Jugando siempre. Después dice, preguntale si es verdad que todos los fines de semana pedía un equipo nuevo para jugar en el Ombú Juniors. No, mentí. Mentí. Mentí, ¿no? Dos equipos. Que cuente la del perfume en Hong Kong con el Lolo. Dice que la... no sé qué, algo de un perfume. No me acuerdo. Bueno. Me parece que esa es una... compañero con más condiciones que compartió sí. Plantel. Ya, no. Wow, está el pedo. La botella, el muerto. El tomar que dejó abajo, mirá. Sí, lo va bajando. Toma agua. Compañero con más condiciones que compartió plantel. Ya dijiste. O'Neill. Pero bueno, otro. Pero eso ni lo lea. Decirle, sí, mandalo saludo. Tenés varios, yo qué sé. A veces el compañero no tiene condiciones y no. Sí, por supuesto. ¿Cuál fue el mejor que nos llegó? Gonzalo Novejil, porque mira el programa. Gonzalo Novejil, le mandamos un saludo. ¡Salud! Pero un compañero que no llegó, de Bay Food te estoy hablando, el Morrón, un amigo del barrio que ahí vive enfrente a la cancha de Danubio. Nosotros jugábamos, era el mejor de todos. Y jugábamos, pero él era el cazapelota de Danubio. Entonces cuando jugaba Danubio no iba a los partidos. Pero era sin duda el mejor de todos en la categoría cuando era chico. Yo jugué al baby fútbol. El mejor, contra el mejor que jugué,
La escocía ahora, bueno, se dedica a vender merca. Uno de los mejores de mi categoría. La rompía. Consume. La rompía. No puedo decir. Era vos. Yo no era el mejor en nada. Bruno, la rompía. Un 9 lo llamó en allá. Bueno, la rompía. Bueno, y ahora. La rompe. La rompe el vidrio para robar. Claro, pero sí. Después preguntan, bueno, con el gordo Púa, ¿puedes contar? Bueno, la que le gritaba. Con el gordo sí. El gordo comía poco. Es un crack. Él era uno de los técnicos que tuve, más allá de que tuve mucho, de que nos llevaba por el lado callejero nosotros. Nos llevaba por el buen. Nos sacaba lo mejor sin mandarnos. Ahí teníamos al profe Franco, que era más. Editador, ya se lo también, ¿no? Estaba Claudio con él, que Claudio es de cintura como Víctor, pero el profe Franco era más demandado. De Víctor era. Claro. Más demandado, no era de esa cintura, era de cintura para manejar. Ah, hicieron la pretemporada alrededor de Púa. Horacio, te portaste mal, andá a correr alrededor de Púa. Te juro. ¿Vos que te reí de ahí atrás? No. Mirá lo que te reí. Atrevido. Pigmeo. Creo. De que el gol. Creo. De que Púa. Creo que es el mejor comentario de Guille que tal. Con Víctor tenía muchas anécdotas. Pero por ejemplo, una, yo llegué tarde. Y llego tarde a la práctica, que dejaba la moto en el bar y tenía que ir corriendo porque no quería que fuera en moto. Y ya iban saliendo mis compañeros para el parque que estábamos de pretemporada. Y el profe Franco me dijo: quédate y entrena solo. Él era más. Y yo miré y dije, solo no voy a entrenar. Si me esperas 2 minutos, me cambio y sigo. Y entreno con todo. No, quédate acá. Y cuando, solo no voy a entrenar, le dije. Ahí saltó. Ahí ya me saltó la locura. No voy a entrenar solo. ¿Qué te hace que esperarme 2 minutos y entrenar? Y todo bien. Ya está, se terminó. Bueno, entrenaron todos. Me mandó al utilero a buscarme, Seba, del utilero de la época. Y me dijo, dale, dijo el profe Franco que vaya, que ya están viniendo todos. Decíle al profe Franco que se vaya. No. A la casa que se vaya. No voy a ir nada, le dije. No voy a entrenar. Que se olvide que no voy a ir. Me voy para mi casa, que me echen, no voy a entrenar. Por no esperarme 1 minuto. Más allá de que la culpa fue mía ayer de tarde, pero vos tenés que. Ah. Teníamos 14 años. No, y con el bombón, claro, que le gritaba. Y estaba la bomba, toda ahí. No, esa Mario le ensamó la bomba al pollo, toda la ¿qué gente. ¿Qué le gritaba, pollo? Y estábamos. Bueno, y viene Víctor, me acuerdo, y yo estaba en el fondo, en un vestuario, y de allá del pasillo gritaba. ¡Muriento! Me gritó, dale vos, Muriento, vení, callejero, vení para acá. Anda a entrenar un rato, así el profe enojó. No, le digo, no voy, porque no puede ser que por 1 minuto que llegue tarde me quiera hacer correr solo, mal, solo con él todo el trabajo. Le digo, una locura. Dale, que hacés un poco ahí. Yo hablo con él y le digo que hagas un poco menos, pero trabajá al mango que te necesitamos. Si sabes que te precisamos y si sabes que eso es importante, tenés que, empezando tenés que venir antes. Y después el profe te dice, y bueno, no tiene cintura, a entrenar como él dice. Y después descansaba porque nos quedábamos a concentrar ahí. Y te sacaba lo bueno sin putearte y sin mandarte. Entendía de que éramos rebeldes igual. Que por mandando no nos iba a sacar lo mejor. No iba a sacar lo mejor si nos alentaba a hacer las cosas bien. Ahora sí, empecé a acordar. Esta me gustó, esta anécdota. Ya está anotando todo, tranquilo. Acá vino Leguizamón y contó una de un trampolín que lo incitaste. Ah, sí. La del trampolín. La del trampolín en Nueva Zelanda. Se rompió el tobillo, Mario, ese día. Qué bien que me cayó Mario Leguizamón. No, tenés 17. No, Meneses me parece un fenómeno. Claro. El bombón es un fenómeno. La bomba llegaba. En la bomba, en esa época, la bomba era la bomba. Llegaba. Qué bien que me cayó. Era uno de los que llegaba complicado. Le hubiéramos dado un par de premios a eso, la bomba. Pero era el mejor. Nosotros entendíamos. Yo, en lo personal, entiendo que era el mejor de todos. De todos, de toda la generación. Vos, le pegaba fuerte a la pelota. No había con, como loco. No había con qué ganarle en velocidad, con qué ganarle en salto. Los músculos de bombón eran una cosa de loco. Nosotros jugábamos contra él y él iba a la pelota larga, iba trotando mirándote y cuando quería acordar, hacía y se iba adelante. Y nos, era la velocidad que tenía. Tremendo jugador para todo, ¿no? Y un tipazo. Tremenda persona. Pero. ¿Y el trampolín? El trampolín. Llegamos a Nueva Zelanda, mundial. Que clasificamos acá para el mundial y llegamos a Nueva Zelanda y un trampolín que era como todo esto, grandote. Y yo una locura, digo, opa, es nunca había un trampolín así, vamos a subirnos, Mario. Y empezamos a saltar el trampolín, pero saltábamos que hacíamos vueltas y caíamos, tipo acrobacias, que nosotros no habíamos. Lo único trampolín que veíamos acá eran así, te subías arriba para saltar un poquito. Era un trampolín gigante. Y empezamos a saltar y uno estábamos saltando, rebotando, y Mario no sé qué metió la pata por el costado del trampolín y le quedó el tobillo así. Y claro, jugábamos a los días.
No, se jodió para la mierda. No. Sí, claro. Y le dije, ahora sí, ok, vendá, saltar acá. Bueno, no dijimos nada, te puedes imaginar. Vendate, Mario, calladito la boca y dale para adentro. Y capaz que te pegan una patada y ¡ay, está! Bueno, no podemos decir que fue el trampolín, nos van a matar. Llegamos un mundial nosotros. Y por suerte no le pasó nada. Jugó, hizo gol, anduvo muy bien en el mundial. Un saludo a Gonzalo Novejil ahí, que también estuvo con nosotros. No vamos a ir contándole. Ya la saben todos, ¿no? Mis amigos se encargaron de contarla. Pero sí, no, esas experiencias creo que son las que te quedan para toda la vida. Los recuerdos de esas cosas te quedan para toda la vida. Yo no entiendo por qué la gente le quedó tan marcada esa sub-17. Porque jugaban en un montón. No, pero realmente, todo el mundo vino Leguizamón, todo el mundo habla de esa sub-17. Faltaba, creo que en esa sub-17 hubiese entrado muy bien también Nacho González, que era un fenómeno. Pero no creo que era por la parte de fútbol. Lo que pasa que Nacho González se portaba bien. Era de otra clase. Iba a la universidad. No, Nacho estudiaba, más allá de los jugadores que lo demostró en toda su carrera. Claro, no era un callejero como nosotros. Claro, entonces él no era rompehuevo, era más tranquilo. Él tenía, más allá de que lo tuve compañero siempre en Danubio, en la familia divina, toda la familia de él. Son claro, 158 él no tenía tanto la necesidad que teníamos nosotros, de fútbol o chorro. Claro. Tenías esa. Esa hambre. Nacho, claro, Nacho no tenía eso tanto. Entonces no se exigía tanto con su ser la profesionalidad de jugar al fútbol. Él le encantaba el fútbol, de hecho hizo tremenda carrera, pero después, no de juvenil. De juvenil era un poco más relajada la vida del fútbol de él. Y nosotros era. O esto o picar puerta, saltar muro y dale que no, había alguno, pero había alguno que decía vos, si no es esto chorro. Sí, no. Claro, yo. Horacio Flor de Maroña, Seba Álvarez el Cerro, La Bomba, también medio complicado, Marito Leguizamón la 40 semanas ya. No, el pollo el Borro por allá también. La mayoría son laburantes ahí. ¿Usted prefiere a Blanca o no? No, la mayoría, pero nosotros éramos unos mafias. Claro, la mayoría, yo no digo los barrios que vivíamos, pero las mafias éramos nosotros, no eran la gente que vivía en el barrio. ¿Por qué están nombrando al barro? Los barrios no tienen nada que ver. Los ladrones están en el Palacio Legislativo. Claro, estábamos nosotros éramos los malos. No, pará. Es la zona. Claro, éramos nosotros los malos. Sí, no salíamos. Alguno hubiese terminado así. Sin duda ninguna, duda. Esta parte me gustó también. Estaríamos hoy todos presos. Despertate, Natalia. Sí. Se te está haciendo muy pesada la nota, ¿no? ¿La nota? No, pero hay gente que. Es una carta de amor. Hay gente que enganchó después, pero anda, el compañero que más bebe y ya de paso un saludo a todo a Silveira, ¿no? No. Porque, no. No, pero era por el muchacho que bebe. Sí. Y porque sí. El Toto se murió. Bueno. Y entonces por eso dice. Ahora tengo un mensaje. Porque. Pero, estoy explicando que no es que. Pero, el humor. Pero. Yo también le respeto mucho todo. Y manda la pausa. No me lleva muy bien, pero respeto a la familia, todo, bueno. ¿No? Eso siempre. Claro, ¿por qué no emulás el ejemplo y respetás a la familia? Muerto. Nos manda Alfredo, un amigo acá de la familia. Dice: un fenómeno, Horacio. Si está ahí, decile. No si está. Si se acuerda cuando jugaban el Ombú. Claro. Hay algo de una piña o algo así. Y sí, le pone una piña a un compañero, un juez. ¿Con una señora? Con un padre. ¿Con una señora, puede ser? Pará. Mi madre me habrá cagado padre. No. Tuya. Mía, mi madre. No, tu madre, no. No, mi madre me cagaba palo, saltaba a la cancha, claro. Mi madre saltaba a la cancha un día. ¡Levantate, mantequita! Sí, me pegaron. Me acuerdo, esta es literal. Eso, así. Callate, mantequita, me dijo. Callate, vos anda a casa a cocinar, a lavar los platos. Le dije, saltó la cancha y me corría. Y salí para atrás de las tortas fritas. Salí el juez atrás de mi madre corriendo. Salí para atrás de las tortas fritas, quería matar, claro. Le contesté a mi madre delante de todo el mundo. No, ¿sabes lo que? Ahí no había no toques a los niños. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que vemos hoy. La abuela dice: no le vayas a pegar, no le vayas a decir. Háblale despacito, pero ¿te acordás cuando me matabas a palo? ¡Claro! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Con los pies o no? ¡Claro! No, buenísimo. Claro. Cambia todo. Pero la, no así sé si este es país. Esa, ¿eh? No sé si. ¿Así está este país? No, gritaba. ¿Cuánto es padre ahora? Gritaba así. Pa. Así forjamos. Por suerte, Mauro. Hermana. Ahí, para los que no lo ven, está el padre Mauro. Por suerte no jugaste en ningún lado. Claro. Entonces nunca te gritó a tu padre. De potencia, pero poquito, sí. ¿Potencia? ¿Potencia qué? ¿Potencia jugaste? Impotencia. Impotencia. Ahí en Piedra Blanca, vos tenés menos barrio. Potencia era. Tiene que ver una cosa con que vos has jugado. ¿Qué vas a hacer? No sabes ni lo que es. Potencia era el rival de Lambú.
Claro. Hijo, ¿no? Hijo todavía. Sí, claro, salió Rubén. Hijo, hijo todavía, ¿no? No, estaban buenos los partidos. Carrera mucha... en el Lady Fútbol hice yo. Antes era mucha piñada. A ver. Que le pegaba con izquierda y con derecha. ¿A quién? Y con las dos manos. A los compañeros. A los compañeros. Yo le pegaba a los compañeros. Pero vos podés decir, yo le pegaba con las dos. Yo jugaba en dos cuadros de Lady Fútbol al mismo tiempo. ¿Eh? Porque de arquero, me comía seis en un cuadro y ocho en el otro. Veníamos más goles que peleas. Yo le pegaba con las dos. Mal, pero le pegaba con las dos. Antes se podía hacer eso. Antes se podía jugar en varios antes clubes. Se podía jugar. Yo jugaba en el Ombú y jugaba en otros clubes a la vez. Ombú y Flor de Maroña fueron los equipos que más jugué. Pero entre esos cuadros, en ese pasaje, jugué en Marconi y jugué en Huracán Villegas. Pero entendés que se cambia de equipo jugando, no es que te puedes cambiar de equipo en la vida después. O sea, cuando eras jugador, no ahora. No es el alma, no es ahora. Vos agarraste el alma y se la vendiste al Diablo. Vos tenés que ser de Danubio. ¿Yo? Sí. Yo soy hincha de Nacional de chico. Sí. Simpatizante de Danubio porque me hizo crecer. Y simpatizante de Cerro cuando fui ahí en 2001. No, ¿qué tiene que hacer? No, Cerro. Ustedes no lo. No tiene lo que es un barrio. El departamento de Cerro. A mí me decían. Departamento número 20. Del puente para el otro lado era otro mundo. Exacto. Y en el 2001 lo comprobé. ¿Por qué? Porque después me tocó jugar en Argentina. Después me tocó jugar en Argentina. Pero yo cuando estuve en el 2001 en Cerro, pasabas y era almacén del Cerro, de Rampla, Cerros. Era todo Cerro, Rampla, el Cerro. Y para este lado del puente era Nacional, Peñarol, los otros equipos. Pero eso era un mundo aparte. Lo vivía ahí, lo vivía con la gente. Con la gente. Si lo tenés que decir así, es otra parte de Montevideo. No tiene que ver. Que sea todo el tanto de Cerro, claro, tanto de Cerro como de Rampla, ¿no? Calculo que yo no me tocó, pero me parece que debe ser igual. Las almacenes, la pasión que tiene la gente ahí es diferente con la de este lado. Pasa, Horacio, él es igual ahí de cerca. Igual de cerca ahí tenías a Fénix. Ah, pero era como claro, y se cambió para el otro lado. Entonces, eso no pasa en Cerro o Rampla. Claro. No, ese año Feni toda la vez. Él es del Prado, él es de Punta Carreta, no entiende tanto Punta Carreta. No importa, sí, sea, sí, no pero, importa. No, no lo escuches tu vida. No. Del Toto. El Toto del Cerro. El Toto del Cerro lo vi ahora porque ahora está en Uruguay con tu video con Bogosian. Sí. Sí, un personaje. No. Dios. Es un Dios. Vos lo conociste 20 años más joven que nosotros. Que debía ser algo espectacular. Espectacular. Tuvimos la suerte de salir campeón con Cerro en las liguillas. El 2009 y era una locura. Una locura total. El Cerro era una locura. Porque más allá de que fue Cerro y está Cerro y Rampla, ganar algo para el equipo del Cerro, hasta los hinchas de Rampla, más hinchas, se alegran porque te llevaste un triunfo. Ahí le ganaste a todos los de este lado. Lo viven así. Y está buenísimo. Y por eso me hice gran fanático. Claro, porque jugaste dos veces en Cerro. Claro, jugué tres. ¿Tres? 2001, 2009, cuando la liguilla. 2014 cuando volví. Es verdad. Tres veces jugué a Cerro. ¿Y por qué nunca en Fénix? No digas por hambre. No digas por hambre por pobreza. No, nunca me llamaron, pero el Cerro sí, el Cerro volvía y lo hacía a gusto. No era que venía por plata ni lo hacía por. ¿Y jugaste en Cerro Largo? Cerro Largo, sí, divino en campo. ¿No te agarras en Bolívar a Brumelo o no? A mí no, porque a mí me gusta el campo. A mí estaba divino. Ah, porque te iba para el campo. Me iba a pescar, me iba a cazar, o en los días libres. Pero a mí me gusta también, y al que le gusta mucho la ciudad, no, pero al que le gusta el campo, es divino estar allá. No tenés mucho para hacer en la ciudad, pero después... Por eso. Bueno, más o menos. Si te gusta la joda... Está, vos porque... Vos has estado, pero yo he estado a Cebuá, se fue contrabandear, hace Cebuá y contrabandear. Contrabandear. No, yo no. Sí, contrabandear, ¿sabes? Ah, bueno. Te pasás para el otro lado. Bueno, sí. Buen rato, sí. No, esto es no. Pará, dale. Mientras buscas eso, un saludo a Álvaro, Sofía, Daniela, familia de México, Pilar también, que nos mira siempre, toda la familia de México que nos está mirando momento. Sí. No, Fernanda, no, Julieta, además, las nenas más chicas. ¿Y qué también están esto? Ahí. La verdad, no sé qué están haciendo. Esto no lo hagan más. Cuiden a los niños. Lo único que les podemos recomendar, recomendamos que fumen, que tomen, que todo. Pero a los niños más chicos no. Y no estudien. Más chicos no. Después les decimos que no estudien. De el compañero que más salía, preguntan. No, para pelear. ¿Qué más salía? ¿Qué más salía? Yo. Yo y mi compañero en el espejo. No. Nacho La Luz. Nacho La Luz, Santa Cruz. La Luz. Nachito La Luz. Charlie. El Momón Menezes. Vamos a decir gente que no sale.
Nunca salió. Nah. Marito Leguizamón. Marito Leguizamón, sí, Marito. Marito Leguizamón. Compañero de cuarto, sí, Marito, Marito. Marito salía siempre, pero después tenía. Marito Leguizamón solo tiene anécdota de la noche. Claro, con Charlie salíamos, nos hicimos muy amigos y salíamos. Pero Mario sí. Mario es uno de los que salía. Mario, qué fenómeno. Marito Leguizamón es uno de los que salía. Tengo varios, ¿no? El Gaby Alves también era otro que salía. Bueno, ese fue nombrado en muchas ocasiones. Me lo olvidé, claro. No, pará. Ese tiene el uno, todo el mundo. Vamos para atrás. Me he olvidado el Gaby. Espacio Distrito, muchachos. El Gaby tiene. ¿Cómo lo nombra? No, pero. Para el regalo, trae. El Gaby tiene el uno, pero tiene el uno por el nivel. El nivel. Claro. Vamos a ver. Seba o Matías, que lo nombré. Volvemos. Más jóvenes. Está todas atrás de ellos. Pero si nombramos al Gaby Alves, era el nivel de las personas que quería estar con él. En esa época, un Alfano, una. Claro, no. Todas top, ¿entendés? Graciela era buen argentino en Argentina. Claro, era. Claro, aparte, joven, fachero, una facha tremenda. Parla. Llega, me acuerdo hace años, ¿no? Y no sé ahora Gaby que está en pareja o no está en pareja, no importa, Gaby tampoco. Pero en ese momento estaba soltero. En esa época, cuando estaba conmigo, estaba soltero, ¿no? Y yo le decía, vos, Gaby, ¿y cómo te vas a tranquilizar? Porque era más grande. Yo era guacho. El día que conozco a una mujer me iba a tranquilizar para mi vida. Y íbamos, guachito, vamos a salir hoy, jugábamos, sí, dale. Y llegábamos a la puerta de los boliches y decía, hoy estoy fácil. Y así. Pero levantaba, vos veías adentro de los boliches, la mejor y la mejor era con él. No había chance. Quédate para un rebote, algo, si había una media fea al lado de él. Pero el Gaby era. Nos pasó siempre por el revés. Espectacular. Nunca le pasó nada. Pero sí, me había olvidado, perdón. Ese se lo es lleva a él, pero por kilómetros de distancia. ¿Ves? Nos preguntan si es verdad que andabas en carro de caballo cuando por Flor de Maroña siendo jugador de Nacional. Sí, claro, lo conté. ¿A quién se lo conté? Se lo conté a Pero vos no digas lo conté. Vos decís como que es novedad. De vuelta, mirá. No, pero se lo conté. No, nunca la conté, decís. Pero se lo. No, en ningún programa. Hablando con alguien. Hablando con alguien en persona así del barrio. Me Grande, dijo, Gabriel. ¿Te acordás cuando? Y claro, yo tenía. Anotá esta. Un Mustang. Tenía un Mustang, tenía una moto ninja, tenía una Ram, no sé qué tendría, y tenía un carro, caballo, todo, ¿no? Mi viejo, todo. Y andaba un rato en la moto, otro rato me veían en el Mustang negro, y al rato me aburría agarrar el caballo en pelo y por el camino abandonado. A la casa de mis amigos iba, llegaba a la casa de mis amigos. Me decían las madres, vos estás loco, hace un rato viniste en el auto, una moto de $15,000, y ahora andas a caballo como descalzo y a caballo. Yo jugaba Nacional, ¿no? Obvio jugaba. Y de gorro descanso a caballo, dale Roque. Roque se llama caballo mi padre. ¿Hoy con Roque? Celular? Claro, foto, hoy no. El camino Olvidate. Abandonado. Aparte del camino abandonado. Claro. No es que era una calle no, por claro, el no es que estaba. Sí, sí, agarraba todo el libro, camino abandonado, cruzaba camino abandonado para irme a la casa de mis amigos. Y lo hacía normal, era normal para mí. Pero claro, también siempre lo viví igual. O sea, hay momentos hasta el día de hoy que. O lo hablamos mucho con gente y dice, no, porque vos te ponés a la par y vos tenés que ver la dimensión que tenés vos y que dónde jugás. Y yo sigo siendo uno más. Lo entiendo así y lo viví de esa manera siempre. Era normal para mí agarrar el caballo un rato. Tengo ganas de andar a caballo. Y se nota porque venís a este programa de mierda. Claro. ¡Dos veces! Porque uno puede tropezar. Claro. Pero dos veces. Podés venir y después ir bola. Claro, pero sí, andaba a caballo. Tenía carro y caballo, sí, obvio. Nunca dejé de tenerlo. Quiero decir una cosa para los hinchas nacionales. Esto no lo sabés. Viejo, sí, para los hinchas nacionales, Roberto Porta, el 10 del Nacional del Quinquenio, iba a caballo en carro de caballo. Claro. ¿Sabías eso? No sabías. Porque no sos tan hincha. Tu hermana está mirando el programa. Y se está peleando con alguien por sal. Pelea por todo, mi hermano. Los pelea en los comentarios, se pelea con todo el mundo. Sí, sí. Si está peleando es mi hermana, eso seguro. Karen Peralta. Claro. Sin duda, es ella. Sí, pelea con todo el mundo. Y nada de que vaya a tocarle al hermano, pues va a buscarlos igual. Nosotros acá te defendemos a muerte. Es más, cuando ganaste MasterChef fue en el grupo, ¡vamos, carajo! Mamadera. Vos no me diste por atrás. Sí, ya me dijeron, sí. Sí. No, ya me dijeron. Todo el voto tiraste vos, Garca. ¿Qué dijeron? ¿Qué? Habló de tu sexualidad, que es verdad. Yo no dije absolutamente nada. No tiene que hablar de vos. ¿Eh? Bueno. Nico, ¿cómo estamos ahora? ¿El regalo? Dos horas. ¿Qué? Pará, primero.
Le voy a mandar un saludo también a mi viejo, que también miran. Le mando un saludo a Sebastián Emilia de Estados Unidos, porque tengo familia en México y Estados Unidos. Qué crack. Voy al Mundial gratis. Mira, ya les estoy tirando esto. No, no lo planifiqué. Tengo familia, pero ya les estoy avisando que les voy a invadir su casa. Yo tengo familia en Estados Unidos, pero le voy a tirar cuando se te acerque el Mundial. No, yo ya le voy a avisar. Le voy avisando con tiempo para le hagan un. ¿Cómo de doping positivo en el Mundial? Vos decís que podemos seguir escalando y podemos. Tenés que empezar a. A llamar a todos esto, que bueno, vamos. Y sí, Nico, vos no vas. Nico, vos no vas. Chico, vos no vas, vos lo haces de acá, tenés que hacerlo de acá. Si no, ¿quién queda acá? Claro. Es la remota. Si durás tres programas más, es un milagro. Me comeré hamburguesas en Estados Unidos. Ay, me comí. Sí, pero el año que viene la Copa América y nosotros no vamos. Te vas a comer una revisación en la aduana. Te vas a comer una revisación en la aduana. Y te vamos a decirte, revisate a este. Te van a meter, ¿sabes qué? No, revisate a esta mula. Preso en el extranjero. Y aparece el Nico, ¿eh? Ya tengo el tío ahí. Es su fan. Me lo metieron. Y me hizo pasando cosas y con ese carácter. Sí, pero lo consumo bueno. Personal. Vos, la gente está pidiendo que sortimos. Ay, va, la gente, ahí no vamos a sortear nada. No, 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 no. Que sortimos un gancho de chorizo. ¿Por qué? Y hoy escribió de vuelta el tipo y dijo: acuérdense de sortear un gancho de chorizo. Nunca dijimos que íbamos a sortear un gancho de chorizo. Una noche contigo vamos a sortear. Sí. No, el carnicero tiene que ponerse ahí. La gente está pidiendo. Una noche con Nico. ¿Tenés el regalo para algo? Sí. Iba a decir, me voy a dar vuelta al gorro. Sí. Para mostrar, acá tenemos al Diegote, ¿no? Perfecto. ¿Maradona o Messi? Maradona. Messi. Para mí. Maradona. Pero pará, pero no, no, porque. No, porque no lo vimos tanto. Yo sí, yo lo quiero un montón. Paso mirando videos de fútbol y siempre aparece él. Pero yo viví más la generación de Messi, compartí cosas con Messi, o sea, Messi. Claro. Es verdad. Es verdad. Él jugó, lo vio. El primer gol de Messi estaba ahí, papá, presente. ¡Pimba! No sé, de verdad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién lo habilitó? ¿Vos? Él. Claro. Perdí la pelota porque perdí la pelota y dije, o sea, dale, te debe la carrera, te debe la carrera y no fue capaz. Él sabía, él sabía. Pedalta sabía. Este gorro de Rock and Gold, muchachos. Secretaria. Lo pueden ver acá. Secretaria. ¿Que me querés hacer un zoom? ¿Me querés hacer un zoom para el gorro de Rock and Gold? No. Veo que el real. Gracias. Este es el gorro de Rock and Gold. Yo voy tranquilo. Charlie Wood dice, falta humo. Muy careta el programa. De un tabaco para arriba. No, yo no sé si es Charlie Wood. Yo qué sé, dice Charlie Wood. No, no es él. Bien. No, no. Muchacho. Se hace pasar por Vitalicio Guille. Aquel, pero... aquel sigue comiendo como loco. No para, está fría ya. Dale. El regalo, muchacho. Te vengo a ganar el regalo y vas a mandar tu saludo. Los compañeros, los amigos de Rock and Gold, Martín Carbone a la cabeza, te mando un saludo y dice: ¿Martín Carbone? Sí. Un crack. Compartió con vos un proceso sub-15. Sí, Martincito, me acuerdo. Cuando fui a buscar me dijo eso, te mandan de parte de Rock and Gold un regalito que puedes ver aquí. Perfecto, vamos a mostrarlo. Vamos a agradecer. Y podés pasar también con todo lo de fútbol. Agradecerle a Martín. También en Constituyente y Martínez Trueba. Mira qué bueno. ¿Mi regalo? Acá la mostramos, si se ve. ¡Sí! Mirá los gestos, mirá los gestos que está haciendo aquel, mirá los gestos. ¿Qué hizo? ¿Que te comiste un chupetín? ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Cuál es? Ah, el escarbadiente, precisás. Está saliendo un elixir. Ah, perfecto, perfecto. Y además, acá Wilson, pasame. Bien. Nacional. Acá tenemos el regalo para el compañero Chino Peralta. Y además los compañeros de Rock and Gold nos quieren mostrar que te traen este regalo de Nacional. Perfecto. Pero para que no, la gente como Wilson... diga enfermo. Que son enfermos de Nacional y que solo tienen cosas de Nacional. Los compañeros de Rock and Gold también trajeron algo de Peñarol. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Es para mí acá? ¿O para no. Wilson? Es para Wilson. No, Wilson. Lo venga. ¿Mi papá es de Peñarol? No, también. Mirá qué linda. Ahí está la de gracias a Mauro que se cambió de cuadro, gracias. Así que... Ah, Mauro. Mauro, tomá. Ah, no, no, sí. Y, no, yo, hola, Mauro. Y la Nacional también. El del 87 era de Peñarol. Y la de Nacional también te la damos, total. Sí. Si no había, te vas a cambiar. Capaz que en 10 años de Nacional. Sí, en 10 minutos. Muchachos, arroba Rock and Gold. También. Arroba Rock and Gold. Lo pueden seguir en Instagram, Constituyente y Martínez Trueba, también en La Trinchera. Sí. Donde está Cerveza de Barrio, tenés también Rock and Gold. Tienen gorros, buzos, remeras. Tienen absolutamente de todo, un estilo espectacular. Se lo va a llevar el Chino Peralta. También se lleva
la camiseta de Peñarol Wilson. ¿Pero por qué Wilson? ¿Por qué Wilson? Yo no soy invitado, no contaste ninguna historia tuya. Y si les cuento. Arrancó mal Diego Aguirre en el Santos, perdió 4-0, pero Peñarol anduvo bien. Qué raro, ¿no? Robamos y somos gente violenta. Vamos a terminar el programa. Cerrate. Pará. Un saludo a tu poniatra. Que vaya el cani, hijo de. Está muy buena, dijo. Te va porque está muy buena. Lo sé acordar a. ¿Eh? Después de eso no podemos seguir. Gracias. No, pará. La pregunta. Por segunda vez. No, yo no sé si hacíamos la pregunta en ese entonces. Sí, hacíamos la pregunta. ¿Cómo pasaste? No, notable. La hicieron esa vez, sí. Pasamos notable, creo que para la gente también. Un saludo grande a todos. Agradecer a todos los mensajes. Más allá de la joda del Masterchef, me llegaron montones de mensajes y no pude agradecerle. Oh, el trofeo es mejor que el del campeonato uruguayo. ¿Te das cuenta de lo mal que está Uruguay? El campeonato, ¿eh? Es mejor el campeonato. Pesa más. Pesa como muerta. Como vos. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. La verdad, increíble los comentarios, la cantidad de comentarios que venimos recibiendo, la gente que nos viene siguiendo en YouTube. Nos veremos el próximo lunes, muchachos. Sí, 2:36. Increíble. ¿Saben cómo cerramos? Increíble todo lo que estamos robando. Sí. ¿Cómo roban, Nico? Tenemos un empleado. Dale, campeón.